buenas tardes, señoras y señores, a todos los televidentes, a todos los interespectadores de Deportivísimo. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos listos, el equipo de Deportivísimo, para llevarles la información de lo que será el partido entre Liga Deportiva Universitaria y la escuadra del Delfín. La primera noticia, hoy es titular Oscar Zambrano en la zona de volantes. Mi no entender, como diría un gringo, pero todo apunta a que será titular la información, porque la alineación todavía no sale de Liga Deportiva Universitaria, o por lo menos yo no la tengo. Debe estar a punto de salir la formación de Liga Deportiva Universitaria, pero yo todavía no la tengo. Don Jaime Galarraga, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, señor Portilla, a todos los amigos de Redes de Gol. Ahí estamos, ya mire, en ese hermoso escenario deportivo para el cotejo de esta noche. ¿Habrá energía en toda la ciudad? ¿Será que hay problemas? Ya vamos a comentar aquello también por los cortes de energía que se estaba comentando en horas de la mañana y tarde. Partido clave para Liga, que cierra la jornada número 8 con la posibilidad de que Liga sume 3 puntos, sin descartar lo que pueda hacer el equipo rival, que viene haciendo una muy buena campaña en la Copa Sudamericana del fin de la ciudad de Manta, de la provincia de Manabí. Precisamente, señor Portilla, vamos a descifrar cuáles son las rotaciones. ¿Hay o no hay? Si es verdad lo de Zambrano, yo creo que será una muy buena motivación para este muchacho de Liga Deportiva Universitaria. Bueno, saludemos también a José Carlos Vázquez. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto compartir esta transmisión con ustedes y, por supuesto, con todos los amigos ya hinchas de Liga que se van conectando para este partido que, claro, quizás desde la previa podemos ver un poco disparejo, podemos ver que Liga parte como favorito, no solo por la localía, sino porque evidentemente ha tenido cierta levantada en el nivel futbolístico, y también porque Liga, en caso de ganar, haría 15 puntos, superaría a Universidad Católica y estaría siendo cuarto en la tabla de posiciones, y con ese asterisco de 2 partidos menos que tiene que disputar. Por su parte, Delfín llega a este encuentro en la posición 14. Eso quiere decir que numéricamente es de los 3 peores equipos de la Liga Pro, con tan solo 5 puntos. Eso es lo que presenta en antecedentes, por decirlo de cierta forma, cómo llega un equipo, cómo llega el otro. Ya vamos a estar repasando cuando estén confirmadas ambas alineaciones. Tengo compañeros, algo suena por ahí. Algún boxer está abierto, está interviniendo. Atención, formación del Delfín, señor Portilla. Aquí está recontra confirmada la formación. Gracias, vean, me envía el técnico Delfín, el profe Duro, dijo, le voy a enviar antes que Liga. Excelente. Brian Eras, número 26. 26 para Brian Eras, arquero ecuatoriano en el equipo del Delfín. ¿Y esa ya está confirmada, la del Delfín, entonces? Recontra confirmada. Sí. Josué Cuero con el número 13. ¿Qué Josué número para Cuero, Brian Eras? 26. Josué Cuero con el número 13. Ese está por la derecha, ¿no? Ignacio Gariglio con el número 14. No escucha, señor Galarraga. Bueno. No, sí, señor Portilla, es que usted sabe que yo le doy en orden siempre, pues. Derecha, centro, centro, izquierda. Medio, a ver, entonces, centro, Josué Cuero. Número 13. José Cuero, número 13. Ya, póngale a Ignacio Gariglio. Gariglio. Este es argentino, ¿verdad, José Carlos? Gariglio. Sí, con el de los nuevos jugadores de este año. 14. Gariglio con el número 14. Nicolás Goitea, otro central, con el número 2. Don Nico Goitea con el número 2. Juan Manuel Elordi con el número 3. Juan Manuel Elordi con el número 3, se quedó Nazareno. Yo lo tenía a Jefferson Nazareno con el número 4, entonces se fue Nazareno. Vamos con Luis Castro. Oiga, saludo para mi amigo Luchito Castro, periodista, pero aquí está su homónimo. Luis Castro con el número 16 en el medio campo. Aparece también Jean Humanate. ¿Jean Humanate, eso es Humanante? Jean Humanate, dice acá. Humanate. Humanante, extra de Humanate, sin es N, ¿no? ¿Con N, Humanante o Humanate? Humanante, Humanante. Claro, acá se equivocó, don Guillermo me envió sin la N. Jean Humanante, pero yo lo tenía Humanante, vea mi hojita. Humanante con el número 29, entonces.
Vamos con 25, perdón, señor Portilla, 25, Humanante 25, Michael Reyes con el número 55, Michael Reyes, YK, Michael Reyes número 55. ¿Qué, dónde están? ¿Dónde me los estará enviando usted? ¿En qué lado jugarán? Pero bueno, vamos. Usted ahí arréglese, señor Portilla, yo le paso los balones a usted ahí, ordene los pases. Vamos con... Vea esa camiseta que está siendo exhibida en el camerino de liga. Linda camiseta, linda camiseta. ¿Sabe qué le digo? Sinceramente espero que todo lo que pasó haya sido una equivocación de este chico, ¿ah? Y que pueda volver a jugar sin ningún problema. Hoy va a jugar, pero que todo se resuelva de la mejor manera. Michael Reyes elige el 55, Enzo Gaggi, G-A-G-G-I, Enzo Gaggi, número 8. Ahí está don Enzo. Y adelante, los jugadores que tienen la misión de marcar, Justin Allman, tremendo físico de Justin Allman, y el otro jugador es Horacio Tijanovic. Horacio Tijanovic. Muy bien, ahí estamos. Este tiene el número 7, Horacio. No va Nicolás Messiniti también. Acá lo tachamos de la alineación que tenía la previa. Me he equivocado en dos, señor Portilla. Ahí Allman, estamos, ¿qué número? Allman tiene el número 19. Justin Allman, el número 19. Suplentes, Edison Recalde, Luis Becerra, Jefferson Nazareno, Adrián Arteaga, Michael Mieles, Mariano Miño, Kevin Zambonino, Giordano Zambrano, Eric Zúñiga, Gianni Cagua y Nicolás Messiniti. Va a la banca el jugador del equipo del Delfín. A la espera entonces de la formación de Liga Deportiva Universitaria, compañeros. Ya tienen energía eléctrica en el sector del estadio, en Ponciano, pero la alineación todavía no sale. Así es que no lo había... único que podemos anticipar es que estaría Óscar Zambrano en el equipo titular de esta noche. Lo único que podemos... Ajá. La alineación de los árbitros, señor Galárraga. La alineación de los árbitros. Bueno, ahora sí podemos ir a alineación, porque antes eran tres jueces, no sé si había cuarto hace muchísimos años. Y decían la alineación de los árbitros. Brian Loaiza, juez central del partido. Brian Loaiza, juez central del partido. Cristian Lescano, asistente 1. Cristian Lescano, asistente 1. Asistente 2, Juan Tualombo. Juan Tualombo, asistente 2. Cuarto juez, Cristian Arizaga. Cristian Arizaga, en el bar la vida es más sabrosa. Juan Carlos Andrade y en el asistente de bar, Byron Romero. Por acá me envía un amigo una formación, me dice, ojo, dice, si quieren, ¿cómo se llama lo que hablábamos hoy? Rotación, Alexander Domínguez, Daico Romero, Richard Mina, Andrés Zanini, Brian Ramírez, Joseph Espinosa, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado, Michael Estrada, Johan Julio y Miguel Parrales. Vamos a ver. Vamos a ver porque se especula y lo único cierto será cuando el técnico dé a conocer ya la formación oficial del equipo universitario, señor Portilla. Lo de Zambrano es seguro, lo de Zambrano es seguro. ¿Ya? Entonces... Y que ¿cómo? Si está en buen estado futbolístico, yo creo que es un acierto en este caso. Porque claro, aprovechando de que no va a tener participación en torneo internacional, hay que aprovecharlo al 100%. Y si las pistas que veo, en la portería va Valle. Hasta ahí, vea, ahí serían dos rotaciones ya, señor Galárraga. Sería un equipo mínimo, para decirlo, mixto, ya con teniendo, a ver, que el portero sea el suplente, evidentemente ya remarca de una rotación que busca el Cáceres, que para el señor Galárraga está equivocada, en caso de darse así, acá creo que sería un acierto. Rápido, no lo sigamos, espacio nuevo, vida nueva con el señor Galárraga ahora. Vamos, señores, ahí está el estadio, mire, todavía no llega público. Ah, no, pero esto no es en vivo, dije, no, ¿qué pasa? No hay gente. Hay promociones para los próximos partidos, señor Portilla. Creo que lo que comentó no solamente Redes de Gol, sino comentaron varios medios de comunicación, se hizo eco de aquello la directiva, así que para los próximos partidos habrá descuentos para quienes asistieron al cotejo frente a Botafogo. Para este también ya hay descuentos, pues solo los que estuvieron pagan como $4 y algo apenas por la general. Para este partido,
Para este partido, las personas que compraron su boleto frente a Botafogo tenían el 40% de descuento para todas las localidades. Claro. Esto quiere decir que la general estaba en 4.80, tribuna oriental en 7.20, tribuna occidental en 9, arcos 15. 40% de descuento para quienes compraron boleto contra Botafogo para el partido de hoy. Señor Portilla, se me fue un mensaje que no debía irse, pero así es la vida, vea. ¿Pero a dónde se le fue? A un grupo. pero no creo que lo vayan a colgar de los pulgares. Ahí vi una imagen que estoy relatando el partido nada más. Está el estadio de Liga. Ahí saludé con mucha gente el día domingo. Ayer, ¿no? Ayer volví a los tiempos. ¿Sabe que hay que mejorar un poquito en el estadio de Liga? El tema de la, no sé si solamente sea con partidos donde no juegue Liga, de los videos que proyecta Oscar, de la repetición de los del partido, ese video interno que hay, ¿no? Los monitores de televisión, no, sí, pero eso no, ya varias veces vi que no los usaban ya. No, pero se cortaban. Sí proyectan, pero se cortaban, que tenían problemas. Yo creo que ese servicio se debe mejorar. Por lo demás, muy bien. Ahí justo lo que estamos viendo, se ve en muy buen estado el estadio Rodrigo Paz y adentro del mismo. Ojalá y el señor Portilla pueda hacer las paces con el señor presidente de Liga y podamos transmitir en directo desde el estadio, que sería espectacular ahí. Pero usted puede ir, yo no voy, usted puede ir, además no tengo que hacer ninguna pases porque nunca tuvimos una bronca. Entonces yo podría ir. Usted hace las pases cuando hubo una bronca. Pero según sé, usted me dijo que estaba en la lista negra, pues. Bueno, pero si es porque yo critico, entonces que me tengan en la lista negra toda la vida, porque siempre voy a ser crítico, pues. Esa es parte de mi función. Y coincidió que me tocó con el señor Stalin Coveña, y era católica independiente, pero todo el mundo ingresaba y a mí me dijeron, a ver, señor Galárraga, no conste en la lista. Busque bien, por favor, no. Ya he buscado todo, no conste en la lista. Ya está la alineación. Como 10 minutos esperando hasta que me dijeron, acá he estado, y lo mismo le pasó a Stalin. Vamos entonces con la formación de Liga Deportiva Universitaria. Gonzalo Valle en el arco. Portilla hace prevalecer su punto de vista, señores. Mina. Aquí estamos entonces. Va el Choclo por derecha, pero va Richard Mina como central y Facundo Rodríguez. Pero vamos y por la izquierda va Leonel Quiñones. Es decir, descansa Adeque y Alexander Domínguez. Ahí ya tiene una lógica. El Choclo me extraña que esté, pero bueno. José Quintero, número 14 en orden. Señor Portilla, Gonzalo Valle en el arco, número 1. José Quintero, Zambrano, número 14. Y está Piovi. Richard Mina, le pongo acá entonces. ¿Qué número tiene Richard Mina? El número 3. El número 3 para Richard Mina. Vamos con Facundo Rodríguez con el número 6. Estará Estrada. Leonel Quiñones con el número 33. Mitad de la cancha, Oscar Zambrano con el número 5, hinchas de Liga. Oscar Zambrano con el número 5, titular en este partido frente al equipo del Delfín. Tenemos a Ezequiel Piovi, no puede faltar el capitán. El día que no esté Ezequiel Piovi, no sé qué pueda pasar. El número 8, Luis Estupiñán. Vea, decíamos que no va y Luis Estupiñán está en la formación con el número 8, Luis Estupiñán. Aparece Michael Estrada con el número 11, para Michael Estrada en el equipo. ¿Quién más está? De Liga. Julio con el número 26. ¿Y el punta? Johan Julio con el número 26 y en punta no puede faltar, pues le dije, señor Portilla, él quiere ser goleador. Está. Le digo que acaban de borrar la alineación y me huele Alex mal. Arce. ¿Borraron? Acaban de borrar la alineación y podría ser que algún cambio más vaya a haber. Pero quedémonos con esta porque la acaban de eliminar, ¿ah? Acaban de eliminar la formación. Eso no estaba en los planes, pero igual ya la tengo.
creo que dijeron... No, la primera que salió la tenemos todos, pero es que el hecho de que la hayan eliminado podría equivaler a decir que algún cambio más va a haber. Claro. A ver, entonces, ¿cómo se dibujaba? Gonzalo Valle, Quintero, Mina, Rodríguez, Quiñones. Ahí está en pantalla, pues. Claro. Vea, ahí está. Veamos si el señor Portilla acierta o no acierta, porque dijo que debe haber muchos cambios. Zambrano, Piovi, Estrada... Mire. Entonces, Mina es una variante, Valle es otra variante, iban dos, Zambrano es otra variante, iban tres de equipo titular, tres. Después, Estrada, que no había jugado titular en varios, Julio, que no había arrancado titular en varios, son dos más. Y allí van dos variantes, tres variantes totales, el arquero, Mina y Zambrano, tres variantes totales. Okay. Bueno. Y Estrada y Julio 2 serán 5 que normalmente no habían sido inicialistas. Pero igual de este 11, exceptuando a Domínguez, de ahí el resto cualquiera pudiese ser titular y uno no se da cuenta. O sea, Mina, a ver, yo sé que está D, pero tiene el nivel para ser titular. Zambrano no es titular por lo que ya conocemos. Y de ahí por eso digo, el único cambio significativo en el que uno puede pensar que el nivel puede estar disparejo o en comparación al... En este caso el titular es el de Valle, de ahí el resto son... No, y el de Mina, no, el de Mina por AD. Bueno, puede ser. Ahora, lo que a mí me sorprende es que si quiso hacer cambios o quiso rotar, ni siquiera en este contexto parte como titular Alvarado. Yo sé que Julio viene haciendo bien las cosas, pero insisto, si se supone que era un partido donde se iba a rotar un poco, me hubiese gustado mucho verlo a Alexander Alvarado como titular. No, y le digo, una cosa que a mí me sorprende es que el Choclo esté por la lesión de la ahora que venía. Ahora está, señores. A ver, veamos si hay cambios. Tengo otra. Gonzalo Valle, ¿o es la misma? Quintero, Mina, Rodríguez, Quiñones, Zambrano, Piovi, Estupiñán, Estrada, Julio Arce, ¿es la misma? Es la misma que me comparte alguien, pero vamos a ver. Sí. Bueno, pero vamos a ver porque al haberla quitado me quedo con la sensación de que algún cambio más le van a hacer. Porque si no, ¿para qué la eliminan? Tal vez por accidente, como me acaba de pasar este momento, ¿no? Que envió un mensaje por ahí. No, pero claro. Ese accidente no, porque ya todo el mundo le habría dicho. No, no creo. Yo creo que es por algún cambio más adicional allí. Entonces el cambio puede ser que hoy no dirige Alcácer, sino... Mire, ahora, insisto, a mí me sorprende que esté el Choclo. No se sorprende. Quiere decir, pero ¿cómo no me va a sorprender si viene de una lesión del talón media complicada y terminó? Él dijo que le molestaba al inicio y se fue asentando y terminó bien. Y que hoy vuelva a jugar, a mí por supuesto que me sorprende. Entonces, usted como sabe todo, entonces a usted no lo sorprende nada. Pero no, a mí sí me sorprende. Porque él seguramente él quiere confirmar si está recuperado o no y a ver qué pasa, preferible hoy antes que luego, ¿no? Si en estos partidos... Yo no lo habría puesto al Choclo. Para darle un descansito voy con Daicol y tal vez en el segundo tiempo, insisto, si es que el marcador me lo obliga. Si no me obliga el marcador, no va. Ahora, un tiempo en Machala. Claro. Con Zambrano, lo que dijo el profe, ¿no? Con Zambrano puede ser el 1-2, entonces, ¿quiénes serían ahí? Zambrano, Piovi y Estrada, de acuerdo a esta formación, no, quizá no, por ahí. Seguro van así, los dos. Por ahí podría ser alguna variante. Julio, Estupiñán, Arce. Yo creo que Arce no lo va a mover. A mí también me llama la atención lo del Choclo, considerando cómo se ha manejado el Cácer cuando un jugador sale golpeado. No digamos lesionado, pero por lo menos golpeado con molestias. Cuando Marco Angulo sale lesionado en Lima, luego en el partido siguiente ingresó, pero creo que a jugar 5 minutos. No es que fue titular. Claro, entonces, pero en ese poquito tiempo está bien. Uno dice ok, para darle un poquito de confianza, pero después en el siguiente partido ya aparentemente la lesión es de otra cosa, ¿no? Pero bueno, estamos en vivo aquí y con mucha gente que está conectada con nosotros. Estamos también en nuestra aplicación, ¿no? Ahora también estamos en Deportivísimo. La talalgia es un dolor que aparece en el talón. Dice ya que es la parte del pie que amortigua el impacto cuando realizamos actividad física. Se produce inflamación de la zona y es muy frecuente en personas que realizan deporte. Entonces, si existió una inflamación, señor Portilla, y se desinflamó... A ver, viene la alineación, veamos si tuvo algún cambio. No creo que haya problema. A ver, Valle, entonces... Valle,
Quintero, Mina, Rodríguez, Quiñones, Ambriano, Piovi, Estupiñán, Estrada, Julio Arce. No, no hubo cambios. Se da cuenta, puede haber un accidente. Se le escapó, tal vez en los suplentes, tal vez en los suplentes, que no me fijé en la anterior. Suplentes, dice Domínguez, AD. En los suplentes está Domínguez, AD, Zanini, Romero, Ramírez, Espinosa, Villamil, Alvarado, Alzugaray, Charcopo y Parrales. Son los suplentes. Pero en la anterior quizás había algún cambio allí. Porque si no, ¿por qué? No importa, no hay drama. Ahí está la alineación. Está igualita la... Ya estoy revisando. Sí, sí, es la misma. Es la misma. Sí. Se les escapó a los muchachos de Liga. Entonces ya, ahora sí, todo definido. Los hinchas de Liga ya saben cómo va a formar su equipo. Aquí, ¿cuál puede ser la duda? Aquí la duda puede ser que haga lo siguiente. No que vaya así 4-2-3-1, sino que vaya 4-4-2. Así, Julio acá, Estupiñán acá y aquí así. 4-4-2. Acuérdense que en el partido anterior Estrada no estuvo acá como media punta. Si no estuvo acá, no les fue bien. A mí no me gustó cómo jugó Liga así. Pero probablemente hoy puede cambiar algo. Esa es una opción, que vaya 4-4-2. Y la otra es que vaya 4-2-3-3-1, así. Hágame caso, señor Portilla. Piovi se va a adelantar. Piovi se va a adelantar. Y le va a dejar a Zambrano. Piovi se va a acercar a Estrada en el medio campo para tener mayor fluidez, para que Estrada tenga la presencia de Piovi, Julio, Estupiñán. Ahí tener más opciones de pase y Arce arriba. Con la otra, si fuera que juegue con uno, ahí, aquí el 5, Piovi aquí, no, Piovi acá, derecha, Julio aquí, Estupiñán aquí, Estrada acá, Arce aquí, no, a mí no me suena ahí. No me Piovi suena ahí. Piovi como estaba, Piovi se adelanta un poquito para juntarse a los delanteros y se queda Zambrano. Aunque Zambrano también se proyecta, ojalá remate Zambrano. Es un jugador que le pega muy bien desde fuera. No, los dos área. Van a ser, como viene jugando, con doble 5 Liga aquí. Y mi duda es, si va 4-2-3-1 así. Correcto, pero ahí hay una variante que Piovi se adelanta y se queda Zambrano. Allí, o la otra, más abiertos, delanteros y doble punta. Esa es la única duda. Esa es de las dos maneras. Liga va a jugar con doble 5, Piovi-Zambrano. Después, una opción es que vaya Estupiñán y Julio como abiertos para que sea un 4 defensores, 4 en la volante y 2 delanteros, 4-4-2. Y la única variante que podría haber es que Estrada venga aquí y que juegue así, 4-2-3-1. Uno de los dos mediocentros. No hay otra variante. Uno de los dos mediocentros siempre es más ofensivo que el otro, ¿no? Siempre es más ofensivo que el otro. Uno se queda, otro va. Y ahí Piovi va y Zambrano se queda. En fin, veremos si en el desarrollo del partido... Estamos. Ah, ya sé por qué la eliminaron, ya sé. ¿Qué pasó? Un error de una letrita. Ah. Voy a demostrar. Yo hago lo mismo. Una letrita. Lo vamos a compartir y se lo voy a demostrar. Una letrita es la que obligó a hacer esa a borrar esa alineación. Y se la voy a poner allí. Va a verla. Lo ponemos aquí. Lo abrimos acá. Y ojalá se alcance a notar porque yo acá le hice ya un zoom. Allí, a ver, pero quitémosle esto. Si usted ve en Parrales, con el 16 en los suplentes, no decía Parrales, sino decía Rarrales. Sí. Rarrales. Correcto. Ah, se puede enojar Parrales. Por eso la eliminaron y cambiaron por la nueva. Está bien, o sea, tiene sentido, ¿no? Pero sí es curioso, ¿por qué la eliminaron? Claro, y usted, a usted le dicen de todo y usted no los elimina, en cambio, los hinchas. ¿Qué pasa ahí? Le cambian de nombre y todo y usted tranquilo. Pero usted es el que inicia, pues. Así que no será de las manos, pues, señor. No. Los que envían mensajes, yo nunca le digo señor Rodilla, señor X, ¿no? Yo si, le respeto si yo a mi compañero. Si yo soy del departamento de prensa de un equipo y me pasa eso, por supuesto que lo elimino y lo cambio. Sí, yo hago igual, Oscar. Queda mal la empresa, pues. Queda mal la empresa, la imagen. Entonces,
Está bien que lo hayan cambiado y era por eso. Entonces ya le vi. Entonces no es que pusieron un nombre mal, que iban a cambiar un jugador, sino había una letra mal escrita en la primera y ya, listo. No hay drama con eso. Entonces, ahora analicemos un poquito a ver cuál de las dos maneras de jugar. A mí, por lo que vi con Estrada, yo prefiero que venga aquí Estrada, que juegue liga con un punta y que Estrada sea media punta. Julio por la izquierda, Estupiñán por la derecha. Como creo, sin embargo, que hoy va a ocurrir, es que va a jugar 4-4-2. Así. Y este carril antes quedó sin quien genere fútbol aquí. Puede ocurrir ahora lo que decía Jaime, que Piovi en algún rato suba un poco más acá, o Zambrano suba en un rato más acá. Entonces, cuando suba Zambrano, Piovi viene aquí. Cuando suba Piovi, Zambrano viene acá. Pero es que a mí me parece que esta función hecha así, a mí no me seduce ahora. No la he visto en los partidos. Puede ser que en los entrenamientos la hace y funciona bien. Dice, vente acá, tú te vas a juntar, qué sé yo. Eso es metodología de Julio, entrenamiento. Julio hace diagonales, ¿no? Julio se interna también. Julio se puede internar en un momento. Ah, por supuesto, claro, Julio aquí también. Esto. Pero es que pudiendo internarse, esta zona es una zona flaca en ataque para Liga. Por eso decía que Piovi se va a adelantar. Ahí está cuando yo manifiesto que, y alguna vez dijeron, no, es que Liga no necesita un volante ofensivo de mejor nivel, necesita Liga, ¿no? Un acompañante de Piovi, por ejemplo. Zambrano es importante en la función de recuperación. Para mí Zambrano no es un 5 neto, ¿ah? Es un jugador mixto, es un jugador que tiene mucha capacidad para llegar, para acompañar y yo sobre le pregunté todo, a él y le pregunté a Subeldía y Zambrano es 5 de recuperación neta. Entonces un 5 moderno, porque Zambrano le mete pases tremendos, precisos. Ah, eso es otra cosa. ¿Qué a usted lo hace que sea un 5 bueno? Es el que tiene la capacidad de recuperar, no el que corre, porque en el partido anterior a Marco Angulo lo vimos que corría y llegaba acá a quitar una pelota a Marco Angulo, acá llegaba. Pero sus capacidades para recuperarse, es decir, un mano a mano que juega, no es que lo gana casi siempre la mayoría de las veces, porque no tiene ese atributo de recuperar el balón. En cambio, Zambrano sí. Ahora, no quiere decir que Zambrano recupera la pelota y deba ser torpe en la salida. No, también es un jugador dúctil que sale repartiendo bien la pelota, pero principal funcionalidad, recuperar el balón. Zambrano recupera mejor que Piovi. Y Piovi recupera bien. No es un 5-5 Piovi, pero Piovi recupera bien. Ahora, Zambrano es mejor. Ahora, el tema es que Zambrano no sé cuánto tiempo, porque ahí sí sería pura especulación cuando salga el dictamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol para saber cuándo ya no puede jugar. Uh-huh. Son pivots, ¿no? O pivotes, como dicen los argentinos, jugadores que se encargan de realizar labores de recuperación, de contención y de destruir el juego del equipo rival. Los dos son especialistas, pero siempre van a tener también el apoyo de jugadores como Julio, igual, como Estupiñán, que van a replegar. Uh-huh. Hoy, particularmente contra Delfín, yo no digo que esto se tenga que repetir siempre, pero al menos hoy creo que vamos a ver una labor mucho más ofensiva. Y por ejemplo, ahí creo que no habría mayor problema en quién es el que esté adelante del doble cinco, porque Leonel Quiñones suele subir mucho. Y mientras esté constantemente de mitad de cancha hacia adelante Quiñones, Julio puede pasar a la zona medular a tratar de ser una especie de media punta o enganche. Y creo que la constante del partido en su mayoría va a ser esa. Obviamente va a haber algún momento donde Liga le tiene que entregar el balón a Delfín, ¿no? Ningún equipo puede mantener el mismo nivel, por así decirlo, físicamente todo el partido, pero en su mayoría creo que va a ser así. Entonces vamos a ver un Julio un poco más tirado, creo yo, hacia la zona medular, y quizás por ahí, entre comillas, se pudiese entender por qué él hoy titular y no Alvarado, porque creo que ese rol de tirarse en diagonal hacia el centro lo cumple mejor Johan Julio. Bueno, no le escucho al público, señor Portilla, prenda el ambiental para escuchar a la gente que ya está en el estadio Rodrigo Paz para este compromiso. En 29 minutos comenzará el cotejo entre Liga Deportiva Universitaria y el equipo Delfín de la ciudad de Manta. Partido duro, ojo. Por ahí está, muy bien. Y este, el árbitro también está llamando a los equipos al campo de juego. Vamos con los suplentes de Liga, señor Portilla. Posibles alternativas
del equipo blanco de acuerdo a la situación del partido. Domínguez, Adé, Zanini, Romero, Ramírez, Espinosa, Villamil, Alvarado, Alzugaray, Yarcopa y Parrales. Ojalá tenga la posibilidad algunos jugadores que no han tenido minutos de actuar en este cotejo frente al equipo del Delfín. Puntos vitales para Liga, para Delfín también, pero sobre todo Liga, que pelea por los primeros lugares, Oscar. Yo le voy a decir, analicemos ahora sí, ya sin las especulaciones que teníamos esta mañana. Ahí dice Fabricio Zamora, ya no va de ahí Domínguez. Mire, ¿cuántos titulares han salido de escena? El compañero de Piovi, que no sabemos quién, Villamil. A mí me extraña, por ejemplo, que el compañero de Piovi para la Copa Libertadores de América no esté aquí engranando, por ejemplo. Si está Piovi, porque que no esté Piovi yo lo habría entendido, lo explicaba esta mañana. Es quizás el jugador de mayor desgaste de todos los jugadores de Liga por el recorrido que hace. Pero si está Piovi, no entiendo por qué aquí no está Villamil. No entiendo. Óscar, y hay algo de quizás no nos hemos dado cuenta mucho, y es de que no está convocado Sebastián González. No está en nómina, ni siquiera está en el banco de suplente. Uy, esa es una cosa bien curiosa, no me había dado cuenta. Sí, porque los suplentes, los vuelvo a mencionar, Domínguez, Adé, Zanini, Romero, Ramírez, Espinosa, Villamil, Alvarado, Alzugaray, Yarcopa y Parrales. No está Sebastián González en el banco de suplentes. Averigüemos por qué no está. Entonces, ahí no sé si quizás pasa por un tema ya físico, ¿no? Sí, debe ser. No, pero si no ha jugado casi. No, pero algún golpe de última hora, entrenamiento, qué sé yo. No creo que sea tema de contratos y otras cosas. O no lo sabemos, pero por las dudas vamos a averiguarlo. Averigüe usted, señor Portilla, porque eso sí llama la atención. Yo lo tenía como titular, inclusive, en la mañana. Bueno, sigue pasando el tiempo. José Carlos, Liga Deportiva Universitaria frente al conjunto del Delfín. En Copa Sudamericana, ¿cómo explicamos esto? En Copa Sudamericana, Delfín es puntero y en el campeonato no aparece en los primeros lugares. ¿Será que la motivación es diferente? ¿O será que la serie de partidos? ¿Cómo le ha ido a Delfín, José Carlos? ¿Los rivales recuerdan en Liga Pro tal vez han sido fuertes o no? A ver, a Independiente, por ejemplo, ¿no? Sí, quería repasar justamente lo que ha sido los últimos partidos de Delfín. Obviamente no todos, vamos a repasar los últimos. A ver, el más cercano obviamente es el partido por Copa Sudamericana, 1-1 con Belgrano, y de ahí por Liga Pro, perdió en Manta 2-0 frente a Católica, empató 0-0 con Deportivo Cuenca en Cuenca, empató con Libertad en casa, no le pudo ganar a Libertad de Loja, ese fue el primer punto que sacó el equipo de Loja, y bueno, nos podemos quedar en que perdió con Emelec en el Capuel. Y el anterior, o sea, desde el 17 de marzo, que le ganó a Técnico Universitario en Manta, de ahí todos los resultados han sido o empates o derrotas en Liga Pro. En Sudamericana tiene una victoria contra el Real Tomayapo y el empate contra Belgrano. Un equipo que sí, en Sudamericana ha tenido mejores resultados, un empate y una victoria. Y espero en Liga Pro, como digo, desde el partido contra Técnico Universitario, que fue el 17 de marzo, no ha ganado un solo partido de equipo. Todo empate o derrota. Ahí está el detalle entonces de la campaña del Delfín, pero no deja de ser un rival complicado. A Liga le ha amargado la vida en varias oportunidades. Ahí están los criollitos, snacks, señoras y señores. Acá tengo ya mi cargamento para el partido. Alimentos ecuatorianos naturales 095-892-8082. Permítame enviar unos saluditos, señor Portilla, porque ya me prometieron un cargamento, me dijeron, de criollitos snacks. Un saludo para don Andrés Tipán, David Vilatuña, excelentes ejecutivos de Criollitos Snacks. Estamos a menos de 23 minutos. Tengo acá la señal ya de televisión y no sé si ustedes lo han notado. Hicieron una toma panorámica
Y o sea, el estadio es lo único que se ve alumbrado en ese sector. No sé si habrá sido mi perspectiva, pero se ve oscuro todo el sector y únicamente el estadio es lo que tiene luz, o al menos es lo que se ve desde la toma panorámica de ese sector del norte de la capital. Puede ser que haya un corte del fluido eléctrico en el sector, ¿no? Puede ser. Puede ser, no Sí, sería pero nada en el raro estadio porque están no hay cortando. inconveniente. ¿En Pero Guayaquil sí, también están cortando el fluido eléctrico o no, José Carlos? sobre todo en lo que es, bueno, en lo que es la vía San Borondón, digamos que es parte todavía de Guayaquil, por decirlo así, estuvo sin electricidad toda la madrugada de ayer y el día de hoy en el sur y norte y centro, en toda la ciudad, se ha visto en diferentes horarios de la mañana y tarde, que no ha habido luz acá en Guayaquil. Tienen planta propia en el estadio, no hay problema más. Y el partido va porque va. Ahí estamos observando los goles, ¿no? Del cotejo entre el Nacional y Liga Deportiva Universitaria. Ese error de los dos zagueros porque habilita Cheré al delantero del Nacional, a su compañero, y como que se agacha un poquito Facundo Rodríguez. Y luego el gol Bueno, espectacular también de Arce. estaba revisando cómo jugó Delfín el último partido, en este caso contra Delfín, perdón, contra Belgrano, y tiene dos variantes, uno en el medio sector, en este caso García, hoy va a estar Humanante, el ex Guayaquil City, y en el delantero. Contra Belgrano jugó José Angulo, que de paso viene marcando goles, por lo menos en Sudamericana, y hoy va Justin Alm. Esas son las únicas variantes que tiene Delfín, de ahí presenta lo mismo, un 4-4-2, es como se estaría planteando el equipo del profesor Guillermo Duró. Entonces sería un poco de cómo viene el, ¿no? Entonces, Señor Portilla. la alineación de Liga Deportiva Universitaria podría ser, yo me decanto más porque va a jugar hoy 4-4-2, eso lo veremos ya mismo, ¿no? Cuando el partido arranque, porque ¿cuánto falta para que arranque el juego? 21 minutos falta para que arranque el juego. Y para mí, lo más probable es que juegue con 4-4-2 y lo vamos a poner en pantalla para que la gente lo que más quiere saber ahora es cómo va a parar Liga Deportiva Universitaria, entonces les vamos a contar cómo va a parar el equipo, ¿no? Entonces, así sería. Y con este equipo, con Zambrano y con Piovi como mediocentros, con Estupiñán y con Julio, con Estrada y con Arce, este es el más probable. Después lo veremos en cancha, ¿no? Vamos a revisarlo así. A ver, vamos a ver. En punta, ahí están los dos, Arce con Estrada, que le están dando la espalda a la cámara. Están conversando algo con Piovi y con Zambrano. Julio iría por la izquierda, Piovi y Zambrano como se. La principal novedad de hoy es la presencia de Óscar Zambrano en el equipo titular, porque a pesar de que la noticia de que era elegible se la venía conociendo desde el mismo día que por parte de Liga se anunció oficialmente el tema, a algunos, yo en ese grupo, sí nos sorprende, porque vamos a ver cómo estará de la cabeza, sobre todo Óscar Zambrano, ¿no? Emocionalmente, quiero decir, para el cotejo de esta noche. Vamos a verlo. Tengo ya la versión de Sebastián González, una inflamación en su rodilla y lo están conservando para los próximos partidos. El técnico decidió no convocarlo hoy, darle descanso para que se recupere de ese pequeño golpe el volante del equipo universitario, señor Portilla. Se sumaría Buenísimo, buena entonces noticia. a ¿Qué es las entonces? ausencias ¿Cuál es el problema? una inflamación en la rodilla. Ah. Pero no es de gravedad, pero para evitar inconvenientes, por eso digo que se sumaría a las ausencias de Jean Hurtado, que parece que a este paso Jean Hurtado solamente va a jugar el partido de despedida de Liga Deportiva Universitaria y el jugador Marco Angulo. Cuando regrese Hurtado, salta a la cancha, se despide de la hinchada y chao. Poco aporte de Hurtado realmente en esta etapa de su vida para el cuadro universitario. Bueno, Bueno. hoy está el paraguayo Arce en el equipo titular de Liga Deportiva Universitaria. Él, quizás por los años, ¿cuántos años tiene Arce? ¿27? 27. Sí, Arce es bastante joven, entonces físicamente yo creería que debería ser. Además, no es de los que Bueno, 28 años. más tiempo ha jugado desde la pretemporada, eso, entonces podría ser.
28 años. Nacido el 16 de junio de 1995. Ah, muy bien. 95, es decir, va por los... va para los 29, exactamente. Claro, sí. Va por los 29. Buena edad también, ¿no? Buena edad, bueno. 29, unos 3, 4 años, pasa, 5 años de alto nivel. Pasa que, por ejemplo, creo yo, y de lo que uno ha podido conocer de Arce, es un futbolista que ha explotado muy tarde, por así decirlo, ¿no? O sea, ha tenido ya, no es que recién ahora está teniendo una buena temporada, ya sabemos que venía a ser goleador en la segunda de Argentina, pero claro, quizás es un futbolista que recién en los últimos años empezó a explotar como goleador. Y recién ahora tiene, en primera categoría, porque en primera división había tenido un partido en Paraguay, un solo partido, minutitos, con Cerro Porteño, y después creo que en la Copa Argentina, cuando se enfrentan los de la Serie B con los de la Serie A, había tenido unos 4 partidos, algo así. Es decir, muy poquito había jugado en primera categoría Arce. Pero es un goleador nato, un elemento que no perdona en el área, lo hemos definido ya. Al Paraguay de Liga de Pie Universitaria, vamos a ver cómo funciona la liga. El técnico Guillermo Duró plantea muy buenos partidos. Y siempre será una motivación en el fútbol ecuatoriano enfrentar a equipos como Liga, como Barcelona, por ejemplo. No, los rivales siempre se crecen un poquito, se motivan y quieren demostrar toda su capacidad. Liga con paciencia, con buena entrega de balón, con movilidad, con proyecciones por los costados, por el centro, por el carril central, puede llegar con profundidad, con amplitud al campo del equipo de Delfín o al arco de Brian Heras, arquero que hoy defiende el pórtico del equipo Maravita. A 16 minutos, señor Portilla, de que comience este partido en el estadio Rodrigo Paz. Quiero ver la cantidad de público, ya vamos a tener ese detalle. Bueno, ¿le parece que escuchamos un poquito el Choclo, lo que dijo después del partido contra el equipo de Botafogo? El Choclo Quintero es uno de los jugadores importantes que tiene Liga Deportiva Universitaria, que teníamos duda de cómo jugó, y él ahí dice, tuve algunos problemas, me fui acomodando y terminé bien, y que hoy vuelve a ser titular. Esto decía el Choclo. Por ahí sabíamos que habían cambiado de entrenador, que la idea no le iban a poder aceptar en tan poco tiempo, pero como todo equipo brasileño, juega bien con la pelota, gracias a Dios el equipo tuvo una buena respuesta y pudimos sacar el resultado que queríamos, ¿no? Bueno, por ahí comencé a entrenar con un poco de molestia, pero a medida que fueron pasando los días, me fui sintiendo mejor y bueno, gracias a Dios, hoy día pude terminar sin ninguna molestia ni fatiga. Yo creo que todos los equipos que están en la Copa Libertadores se lo han ganado, todos son equipos difíciles, ya no hay equipo fácil y está el grupo ahí, nosotros a la espera de poder seguir sacando resultados positivos, ¿no? Es muy bueno como grupo, como equipo, ganar de local, a pesar de que el primer partido nos fuimos con ese sabor amargo de que podíamos traernos un mejor resultado, pero bueno, el fútbol lo jugamos de visitante y ahora de local, gracias a Dios, pudimos a los 3 puntos acá en casa, ¿no? No, como siempre, agradecerle, como siempre digo, son nuestro jugador número 12 y la verdad que de minuto 0 hasta el 98, no, minuto 100 que duran. Nos alientan y eso es muy gratificante para nosotros, ¿no? Ahí estaba el Choclo Quinteros entregándonos su versión después del partido que se jugó en el marco de la Copa Libertadores de América en el Estadio Rodrigo Paz. Esa era la versión del jugador del cuadro de Liga Deportiva Universitaria. Bueno, ¿ya vio el estadio? ¿Está oscuro alrededor del escenario deportivo en Ponciano, señor Galarraga? Hay cortes alrededor, como decía José Carlos, y ahí aparece como un lunar, como un sol el estadio de Liga Deportiva Universitaria por la iluminación que tiene, por la planta propia que tiene el equipo de Liga Deportiva Universitaria. El Delfín tiene 5 puntos, ¿verdad? No, está lejos el Delfín, como para pensar en salvar la categoría. No le ha ido bien al profe Duró en estos primeros partidos con el equipo Manavita, Liga Deportiva Universitaria. En cambio,
mediando la posibilidad de ser puntero del campeonato, tiene que sumar en los partidos que le restan para conseguir ese objetivo. Liga ha marcado 13 goles, Delfín 3. Vea, tremendo, ¿no? Eso iba a remarcar. 3 goles en 7 partidos es pobrísimo. Es pobre. Es muy pobre en comparación a Liga, que de 5 partidos, o sea, tiene 2 menos que Delfín y tiene prácticamente el doble de goles. Más todavía, más que el doble de goles. Tiene 10 goles más. Claramente también por el jugador que tiene, ¿no? Alex Arce, que es gol por partido prácticamente. Si no, aporta con asistencia. Liga con 12 puntos, una victoria 15. Y se ubicaría a 12 el puntero, que sería extraordinario para el equipo de Liga Deportiva Universitaria en el afán de conseguir la primera etapa. Es candidato Liga, no deja de ser. Hoy es sexto. Hoy es sexto y terminado el partido, en caso de ganar, ocuparía la cuarta posición en la tabla, ¿no? Es bueno, que sigue vigente, que es lo fundamental, porque Liga, al igual que Independiente, Melé, Católica, el propio Delfín, juegan dos torneos. No es fácil, Oscar, encarar dos torneos, bueno, para nuestros clubes, porque en Europa se juegan todas las semanas partidos seguidos, pero acá tenemos que acostumbrarnos también. Y alguien me decía después del programa, decía, ¿por qué se quejan si apenas comienza el campeonato? Yo sé que es complicado, pero el jugador está con una muy buena base física luego de la pretemporada. Puede tener razón también el amigo que me hacía esa observación. Es diferente, Oscar, cuando hay una carga de partidos al final de la temporada, donde más se siente, ¿no? Estamos precisamente en el inicio del campeonato de la Liga Pro y también de la Copa Libertadores de América. No creo que Sebastián se vaya a ir. Yo averigüé y todavía a mí no me responden. Yo no sé, pero al señor Galárraga le dijeron que tenía un problema en un golpecito en la rodilla y que por eso no lo han alineado ahora. A mí todavía no me responde. Entonces yo... No, tranquila, la hinchada de Liga, no hay nada que ver de contratos, ni mucho menos, ¿no? Es por una inflamación, una pequeña inflamación en la rodilla de Sebastián González, y le dijeron, no lo podemos arriesgar, esperemos que se recupere, que descanse para los siguientes partidos, sobre todo para el partido frente al equipo Junior de Barranquilla la próxima semana. Grande el choclito, dicen algunos de los televidentes. Bueno, a 10 minutos de que arranque el juego, fecha 6 para Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Recién va a ser la sexta fecha para Liga Deportiva Universitaria, mientras que otros tienen 8 ya. Señor Portilla, más o menos como cuando uno va al teatro o algún evento y solamente enfocan el escenario, ¿no? Las luces están sobre el escenario y lo demás apagado. Así que, por el tema de los cortes de energía, mira esa figura que aparece por ahí. Camilín, ¿cómo le va? Buenas Camilín. Noches. Hola, Oscar, ¿cómo le va? Un abrazo grande para usted, para Jimmy, para nuestro compañero, también a todos los amigos oyentes. Un abrazo a toda la gente que está siguiendo esta transmisión por Deportivísimo, la gente de Ego. Listos para ver a Liga Deportiva Universitaria frente al Delfín, que estaba viendo la alineación titular, y son muchísimos nombres. Hay que decir que todavía recién comienza esta seguidilla de partidos. Tal vez nos encontramos con 8 o 9 nombres que probablemente estén jugando también frente a Orense y también la Copa Libertadores, aprovechando este descansito de esta semana, digamos. Bueno, yo tengo la alineación copiada ya del equipo de Delfín. Voy a apuntar la de Liga Deportiva Universitaria para quedarme a punto entonces de lo que será este juego. Ahora sí veo que hay luz alrededor del estadio de Liga Deportiva Universitaria, pero poquitas bombillas prendidas. Y el estadio de Liga Deportiva Universitaria, por obvias razones, es el que tiene ya encendidas las luminarias en su totalidad en este rato, señor Galárraga. Bueno, estamos a 8 minutos, señores. 8 minutos. ¿Cómo se imaginan el partido, José Carlos, Camilín?
¿Cómo se imaginan este cotejo en el inicio, por lo menos, con una Liga Deportiva Universitaria necesitada de puntos para seguir en camino a buscar la etapa 2024 y del fin, seguramente tratando de sumar para no complicarse con el tema del descenso? ¿Qué dice Camilo? ¿Cómo se imagina este compromiso Liga Delfín? A ver, aquí hay que decir algunas cosas, Jimmy. Tú tocas un tema importante, y es que Liga la idea de poder estar cerca de los punteros con posibilidades. Hay mucha gente que dice, no, es un partido más, es un partido no hay que darle tanta importancia. Pero yo siempre digo que desde que estamos jugando estas etapas con solo 15 partidos, es muy difícil perder puntos. Frente a Aucas, y hoy es uno de los rivales que justamente están bien posicionados. Entonces, no te puedes dar el lujo, si quieres ganar, de perder este tipo de partidos, con todo respeto para el Delfín. No va a ser fácil, pero me parece interesante lo que propone Alcácer, porque sabe que es demasiado premio, Jimmy, lo que se juega en 15 partidos. Tienen que buscar la forma de cambiar este sistema del torneo, porque es absurdo que en 15 partidos tengas la posibilidad de ya jugar una final de 3 millones de dólares, jugar Libertadores el próximo año, hacerse como que todo está perfecto. Pero es ridículo porque uno o dos mal partidos te dejan afuera y no premias. Desde mi punto de vista, muchas veces comienzos atómicos que después en diciembre no se sostienen y que terminan perdiendo la final. Por eso, tú ves la estadística, y solo con esto me voy con José Carlos. Normalmente, el que gana la segunda etapa es campeón. De 10 finales disputadas, 7 veces ganó el que ganó la segunda etapa y solamente 3 veces el que ganó la primera. Llegas en mucho mejor momento, y además esa final como que no tiene mucho sentido porque nos encuentra a dos equipos en momentos distintos. Yo sí creo que deben buscar cambiar el formato del torneo, porque a mí me parece que no está bien este tema con los equipos. Tienen que buscar alguna solución, ojalá lo puedan hacer en el fútbol ecuatoriano y les importa, ¿no? El micrófono suyo no está en buenas condiciones, Camilo. Es muy intermitente su locución. Está por salir, están por saltar ya los jugadores. Está Liga Deportiva Universitaria de blanco, de amarillo los árbitros, amarillo y negro los árbitros. Y el Delfín de color oscuro están por saltar al terreno de juego. El árbitro del compromiso, ¿quién es? Es Brian Loaiza, ¿no? Es el árbitro del compromiso. El central, ahí lo veo a Richard Mina, que se ha pintado de azul el cabello. A ver si lo vuelven a enfocar y... Sí, alcanzo a ver, una parte en el costado, sí, ¿no? Izquierdo. Una parte azul. Uh-huh. Está de moda, señor Portilla. Mañana me pinto. Ahí están los equipos, entonces, saltando al campo de juego, los árbitros, los 22 jugadores de Liga y Delfín. No hay una buena asistencia, la gente no fue en gran número. Los más fieles están en el estadio para respaldar al equipo blanco. Los demás seguramente en sus obligaciones, en sus hogares, disfrutando, escuchando el partido a través de redes de gol. La ceremonia previa. Aparece Piovi, el capitán de Liga Deportiva Universitaria, y el equipo del Delfín. No sé si Brian Heras es el capitán también. Poquita gente, José Carlos, en el estadio. Sí, sí, a ver. Primero, tenemos que considerar que el hincha de Liga viene gastado, que nos acaba de gastar mucho dinero en lo que fue el partido contra Botafogo, más allá de que haya habido una promoción para ellos, igual la economía no da tanto para eso, y también el tema de los cortes, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que dentro del estadio haya luz y en los alrededores quizás no? Y eso quizás también puede alejar un poco. Así que, igual, a ver, poco a poco va a ir sumándose más la gente. Así fue el partido contra Botafogo. Primero parecía que no era nada y después terminó llenándose más. Y para complementar también lo que comentaba Camilo, a mí siempre me habría gustado la idea de que aquí el formato de campeonato sea como en Europa. Que se juegue una sola jornada, por así decirlo, de no sé cuántos en Europa, 40 fechas. Y que al final de año sea campeón el que más regular fue durante toda la temporada. Muy poquita gente en el estadio, ¿no? Sí, poquito, Oscar. Están saludando a los jugadores con los árbitros.
Ya comentaremos, señor Portilla, en uno de los programas de Redes de Gol, el sistema de campeonato. Yo comparto con muchas cosas. Se juega un partido, por ejemplo, del Fin Liga en el estadio Rodrigo Paz y nunca hay una revancha en el estadio Jocay. Es absurdo, ¿no? Tiene que ser ida y vuelta para definir un ganador. Pero en todo caso, así lo consideró la gente de Liga Pro. La fotografía del Delfín, los 11 jugadores, uniforme negro. ¿Y qué color es ese, José Carlos? ¿Dorado? Negro, sí, dorado. Dorado para el equipo del Delfín, uniforme blanco para Liga Deportiva Universitaria. Ahí están los equipos en la cancha. Se le decía un negro con dorado, es el uniforme de Delfín. Por eso. Aparece la gente de Liga también, se va ubicando para la fotografía, todo listo, se van los jugadores de Liga para el recuerdo de este partido. Y ahí está un primer plano de Richard Mina, de color azul en la parte izquierda de su cabello. Y qué bueno por Gonzalo Valle también, para que no queme banco todo el tiempo, que tenga actividad, es un muy buen portero. En algún momento fue considerado también, o por lo menos tomado en cuenta por el periodismo para la selección ecuatoriana de fútbol. Aparecen los jueces, buen árbitro, señor Portilla. Para mí, Brian Loaiza es un muy buen juez. Y también en el VAR, donde está Juan Carlos Andrade, Byron Romero, listos para despejar cualquier duda de los jueces en la cancha. Todo listo entonces para que comience el partido. Ahí están los dos capitanes, sí. Eras, ¿quién gana? A ver, moneda arriba. Ganó Piovi. Piovi, saque de inicio entonces para el equipo del Delfín. Cambio de cancha, señor sí. Portilla. Sí, porque escogió campo el equipo de Liga Deportiva Universitaria y lo hace de un sector de donde no normalmente no arranca jugando Liga. Normalmente lo hace de norte a sur. Eso era una cábala en la época de la Copa Libertadores de América. En esa época, hoy fue al revés. Hoy Piovi escoge el lado sur para arrancar el cotejo y moverá a la gente del Delfín de Manta entonces en este arranque del partido que tiene muy poco público, el del Estadio Rodrigo Paz, y que tiene que ver con la octava fecha, pero que para Liga recién es el partido número 6 en el marco de la Liga Pro, y estamos listos para irles contando lo que va a ocurrir en este partido, en este juego. Esperamos que el sonido esté fluido también, Jaime, para todos nuestros interespectadores, la gente que está en cualquier parte del mundo mirándonos este partido, ¿no? Ahí está mejor el tema del sonido. Me cuenta. Sí, bastante. No, que ahí está mejor. Que si ahí está mejor el tema del sonido. Sí. Ahí está bien, ahí está bien, Camilín. Tema de internet, señor Portilla. Pero prepárese, ahí estamos bien. Portilla. Entonces, bueno, yo también ya tengo la señal, el tema de los árbitros y medios parecidos. Un minuto de silencio, señor Portilla, ¿no? Esto va a servir de prueba para varias cosas, ok. Un minuto de silencio. Los muchachos deportistas Oscar de Loja. Ah. Ok, por eso el árbitro del partido, Brian Loaiza, ha pedido un minuto de silencio en el estadio Rodrigo Paz, previo al choque entre Liga y Delfín. Ahora, señoras y señores, todo listo. Y aquí está Oscar Portilla en Redes de Gol. Liga Delfín comienza, señores. Sí, señor. Entonces, ahora el árbitro pitó y el balón rodó en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Chocan el equipo de Liga Deportiva Universitaria y el equipo del Delfín, que está manejando la pelota ahora con Kaji desde la izquierda. Enzo va tocando en la mitad de la cancha a la gente de Reyes, el hombre que recibía ahora juntándose con Lucho Castro. Mete un pelotazo arriba, responde Liga Deportiva Universitaria. Va llegando Cuero para que salga el arquero Brian Eras y rechace fuerte. Brian Eras va rechazando, la pelota va cayendo para que Liga se defienda con Facundo Rodríguez. Devolución para su arquero Gonzalo Valle. El hombre que va controlando la pelota, no pasa absolutamente nada. Y el árbitro dice que hay saque de arco en favor del cuadro de Liga Deportiva Universitaria. Primeros segundos de este partido que se juega en el estadio Rodrigo Paz. Pelota con Oscar Zambrano en la mitad de la cancha. La tiene Zambrano. Ahora me dirá Jaime cómo se para el equipo, porque lo veo a Zambrano por la izquierda y a Piovi por derecha, diferente a como lo habíamos parado nosotros. Está corriendo por derecha y allí la perdió Estupiñán. Pero Estupiñán la perdió, la recupera el Choclo va descargando en Oscar Zambrano, la pisa Zambrano, busca con quién juntarse Zambrano, lo tiene a Michael Estrada cerquita.
toca arriba para que la reciba Piovi. Piovi manejando el balón, lo tocó por derecha para el Choclo. El Choclo con Piovi, un control un poquito exagerado, pero llegó Piovi con el Choclo. Otra vez el centro del Choclo para... Uy, pero Michael Estrada, que no está, caía. El goleador Alex Arce, llegaba Estrada, pero no tenía finura para rematar esa jugada. Fue el primer arribo de Liga Deportiva Universitaria, minuto y medio, y ya hilvanaron desde la banda derecha, Jaime. Sí, le faltó precisión a Estrada, no le pudo conectar. Se le escapó la pelota porque estaba habilitado el número 11 de Liga Deportiva Universitaria. Por derecha Piovi, por izquierda Zambrano. Es lo que aparece, por lo menos en estos primeros minutos, en el campo de juego, esa figura. Pero lo de Estrada sí también hace ratón, Miguelito, ¿no? ¿No se habrá ido? ¿Le recomendó o no, señor Galarraga, que vaya al trole a Michael? Ya le dije, pero no hace caso el muchacho. Necesita un gol urgente, Estrada. Aunque ya marcó, ¿verdad? Ya tiene un gol, Estrada, si no estoy equivocado. ¿O no ha marcado todavía? No, no ha marcado, no ha marcado. ¿Cero goles, seguro? Hizo el otro día le anularon. Le anularon el gol. Claro. Tiene el balón Piovi. Piovi la reparte por derecha. Por allí la está recibiendo Estupiñán. Estupiñán manejando el balón con Zambrano en la zona volante. Zambrano para el Choclo. El Choclo quiso autohabilitarse. Muy larga esa pelota. Va saliendo. Goitea rechaza. Corta esa pelota que la va a buscar Alex Arce. La ganó de taquito. El balón atrás para gol. Para gol. Viene la primera. Uy, no le salió a Estupiñán. La primera que me aprestaba a cantar, apenas 2 minutos 52 segundos. Estupiñán tuvo la primera del partido, don Camilo Taufik, aquí en Deportivísimo, cuando apareció la primera para Liga Deportiva Universitaria y Estupiñán no estuvo fino para cambiar esa jugada por gol. Buen taquito de Alex Arce. Sí, buena la jugada colectiva hoy. Quiso ser Liga. Es interesante lo de Estupiñán. Pero como usted viene diciendo hace rato en los programas, ¿no? A este chico le falta definir, no solo en las jugadas y en el criterio, pero bueno, me gusta porque Liga hoy día cuenta con extremos que pueden sorprender y ojalá esté un poquito más fino en los próximos minutos Liga Deportiva. Pero esa fue clarita, Jaime, clarita fue esa. Sí, pero qué taco, qué toque de Arce. No es la primera vez, siempre Arce pensando en el juego colectivo y Estupiñán... Prefirió hacer la individual porque lo tenía también a Estrada junto a él. Buen regate, dejó un elemento en el camino y cuando remató se le escapó un poquito desviada. La más clara de Liga, más clara que la de Estrada, la de Estupiñán hasta el momento en el minuto 4. Liga está jugando con doble pivot y está jugando con doble punta. Y el doble pivot por derecha está Piovi y por la izquierda está Zambrano, ¿no? Pero hay bastante rotación en ellos. Hay bastante rotación en ellos. Pero le veo con muchas ganas a Zambrano, Oscar, ¿no? Proyectándose. Este muchacho quiere demostrar toda su capacidad en este partido. Bueno. Ojalá, Jimmy, que después de que juegue estos partidos, que se lo ve tan motivado, no venga la noticia de que lo suspendan, ¿no? Ojalá que sea un tiempito, por lo menos, que le colabore a Liga y para que él anímicamente siga fuerte, ¿no? Se va a cobrar un tiro libre para el Delfín. Ya José Carlos nos va a decir cómo mira él, cómo analiza el arranque de este juego entre Liga Deportiva Universitaria y Delfín después de este tiro libre que va a cobrar el equipo manabita, casi 5 minutos. Algo con Leonel Quiñones allí. Mientras se va a cobrar el tiro libre, es la señal de Deportivísimo en tiempo de Liga Pro. Se va a cobrar el libre, favorece al cuadro del Delfín. Primera etapa, 5 minutos apenas se ha jugado el primer tiempo y otra vez lo reconviene verbalmente a Tijanovic y a Quiñones. Los dos que están manoteándose, diciéndose de todo, pero el árbitro dice que, ok, se acaba todo y se va cobrando el tiro libre, peligrosísimo. Viene el centro arriba, el rechazo de Michael Estrada, la pelota que la viene a buscar todavía y un remate cruzado, peligrosísimo y potente el remate, abierto sobre el palo de la mano derecha de Gonzalo Valle. Primer arribo del equipo del Delfín con bastante peligro. José Carlos Vázquez en la señal de Deportivísimo. Justamente esta creo que es la vía por la cual Delfín pudiese hacerle daño a Liga, en la pelota parada. Debe tratar de jugar lo más lejos posible de su área. Si bien es cierto, son los primeros 5 minutos, son momentos donde se puede dar espacios en ambos equipos, pero evitar estas pelotas tan cerca de la propia portería, porque, como menciono, mediante la pelota parada creo que es la única vía que se me puede venir a la mente en que pueda hacerle daño a Delfín.
Veamos. Lateral para Liga con Quiñones. La va a meter la pelota Leonel Quiñones en propio terreno. Pelota para Facundo Rodríguez. Este saca un remate fuerte arriba buscando en campo del Delfín. Le llegó de rebote a Michael Estrada, pero no pudo dominar. Se barre el jugador Ezequiel Piovi, pero no logró ganar esa pelota también, que ahora la tiene Brian Heras. La va rechazando Heras, abierta todo por la mano derecha, no se fue por una banda. Viene Facundo Rodríguez, para mí había falta, para el árbitro también. Ah, no, que no dijo el árbitro, que se siga jugando. Entonces la tiene Zambrano, pisando la pelota Zambrano. El balón hacia atrás de Zambrano, señal de Deportivísimo, 0-0 es el marcador en el arranque del juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital de la República, don Jaime Galárraga. Así ha sido el arranque de este partido por el Campeonato Nacional. Liga empezó dominando, ahora se ha recuperado Delfín, que comienza a ganar la pelota en la mitad de la cancha y se proyecta al ataque, pero se para firme la defensa de Liga. Le escapó el balón ahora al jugador del Delfín. Liga ha sido más profunda en estos primeros minutos. Está atacando el equipo del Delfín, que está cargando desde la banda derecha la señal de Deportivísimo. 0-0 el marcador. A mí no me ha gustado el arranque. Se le escapó la pelota a la gente del Delfín. No me ha gustado el arranque del partido en Liga Deportiva Universitaria, porque lo veo con algunos errores ya, y sobre todo hilvanando en ataque. Por ejemplo, a Estrada no lo veo fino cuando ha tenido un par de oportunidades. Una de hacer el gol y la otra de controlar una pelota de rebote que le llegó y la que la podía haber ganado, pero no lo pudo hacer efectivo, ¿no? Entonces, Estrada no arranca bien. Ah, eso no quiere decir que vaya a... todo el partido vaya a jugar mal. Solamente quiere decir que el arranque no está fino Michael Estrada, Jaime. Sí, Humanante es un jugador fundamental en ese mediocampo. Es el que está delante de los dos centrales tratando de frenar a la gente de Liga. Se defiende con orden hasta el momento el equipo del Delfín. Y el problema de Sebastián González, ya me llega la información. Y como decía Jaime, un problema que ha tenido en el partido contra Botafogo. Allí hubo un problema que parecía que solamente era un golpe y ha habido una afectación al menisco, me dicen. Entonces, para Sebastián González, y por eso otro. Hoy no está convocado. Otro lesionado. ¿Sabes que yo le iba a decir que lo de Johan Julio por el lado izquierdo no me termina de convencer? Usted el otro día también explicaba en su pizarrón, Oscar, de que no es la posición donde más se lo ve mejor a Johan, ¿no? Y hoy Johan tiene esa prueba de ser ese extremo izquierdo que por ahora no lo veo tan regular en Liga en este arranque, por lo menos. Jaime. Tiro de esquina, señor Portilla. Tiro de esquina para Liga Deportiva Universitaria. Tremendo remate del jugador Oscar Zambrano. Se fue un poquito desviado cuando rozó un elemento del Delfín. Primer tiro de esquina, José Carlos. Ya lo vas a llevar la contabilidad. José. Sí, primer tiro de esquina del partido, primero para Liga. Bueno, vamos a ver si va a cobrar el tiro de esquina para Liga. Viene el balón en viaje arriba, golpe de cabeza fácil. Sobre el primer palo, no sé, esa pelota. En el primer palo estaban solo del Delfín y allí se cobró ese tiro de esquina. Eso es parte del trabajo también, de lo que se hace. Miren esta que ganó Leonel Quiñones. Desde la izquierda, de taquito para que llegue Estupiñán, que ahora juega por la banda sur de Estupiñán. Se cambió Johan Julio por derecha, mucha rotación. Ahí viene Quiñones, quiso levantar el centro. La pelota se fue sobre un costado y saque lateral en favor de Liga. Se cobró Quiñones para Johan Julio. Los dos están por izquierda. Y ahora, ¿y entonces quién aparece por derecha? Ahí la tiene Zambrano. Zambrano con el Choclo, pisando la pelota el Choclo Quinteros. ¿Con quién se junta el Choclo? Piovi le dice hacia atrás, entréguesela a Zambrano. La recibe Zambrano. Zambrano la cruza para Facundo Rodríguez. Tocando Facundo Rodríguez con Leonel Quiñones otra vez. Hace la diagonal, se va juntando con Piovi. Piovi por la izquierda, esférico para Johan Julio. Julio que se perfila, botín derecho, la tocó con Estrada. Otra vez para Julio, centró, la tiene Alex Arce, lo marcaron. Lo anticiparon, le quitaron la pelota ahí. No hizo ni una carga fuerte allí para obstaculizar la salida del rival. La tiene Piovi, le va a pegar de larga distancia el remate que sale desviado por un volante del equipo del Delfín. Pelota en zona de volantes, el Delfín haciendo prevalecer allí en esa zona cuando hay una falta de Piovi. El árbitro grafica la infracción y es un tiro libre en favor del cuadro del Delfín. Hasta el momento del partido me quedo con la sensación, Jaime, que ha sido parejo este arranque de juego en el estadio Rodrigo Paz. Sí, con la iniciativa para Liga, qué jugador que es Piovi, ¿no? Piovi conduce, genera, entrega, marca, recupera, y si hay que hacer una falta también, una falta táctica lo hace. Tremendo jugador, Camilín, Ezequiel Piovi. Sí, coincido. Cada vez
entendiendo más su responsabilidad, además de liderazgo en la cancha, poniéndose el equipo al hombro, asumiendo, dando los pases distintos, sin miedo. A pesar de todo lo que se dijo de Piovi, cuánto ha crecido el chico, ¿no? Ha entendido perfectamente hoy su rol en Liga Deportiva Universitaria, tanto cuando el equipo ataca como cuando defiende, como bien explicabas, Jaime. Bueno, hay una falta para el Delfín. ¿Cuánto jugamos? 11 minutos y medio ya. La pelota desde la banda derecha viene al centro arriba y se hace de la pelotita sin ningún problema el arquero Gonzalo Valle. Saca de manos y la pelota para el Choclo Quinteros, que trabaja desde la banda derecha. Esta salida es a la que le quiero prestar atención a Liga Deportiva Universitaria. Bueno, como no lo tuvo pronto a Estupiñán, tuvo que regresar y esa pelota para Richard Mina. Richard Mina la cambia con Facundo Rodríguez. Facundo en la salida pisa otra vez con Richard Mina. Mina la devuelve para el arquero Gonzalo Valle. Fuera de las 18, Gonzalo Valle tiene la pelota. La tocó con Zambrano, primer medio centro en la salida. Allí está Zambrano, tocando por la izquierda Facundo Rodríguez y este con Leonel Quiñones. La va tocando Quiñones, otra vez con Zambrano, que es la claridad ahí en la zona de volantes. Punto de inicio de ataque. Ahora para Piovi, que juega sobre la derecha y este se va apoyando en el Choclo. La recibe el Choclo. El Choclo arriba para Alex Arce. A ver Arce. La pelota para Estupiñán. Estupiñán casi pegado sobre la tiza en la banda derecha. Estupiñán que hace una finta. La toca para Arce. Buen control de pelota de Arce. Hacia atrás para Zambrano. Zambrano lateraliza. La pelota para Piovi. Piovi más atrás todavía para Richard Mina. Mina la va cambiando para Leonel. La recibe Quiñones. Quiñones la abre más todavía por la izquierda con Johan Julio. Julio va adentrándose con la pelota al piso. Sigue Johan Julio. Julio para Zambrano. Pisa la pelota Zambrano. La toca con claridad sobre Richard Mina. Mina la toca al centro y allí está Facundo Rodríguez internándose en terreno que defiende el Delfín. La pelota por la izquierda para Leonel Quiñones. Quiñones atrás con Zambrano. Ya lleva como 40 toques Liga. Zambrano en un remate que la desvía un zaguero. Pelota a la final y córner. Otro tiro de esquina y es el segundo remate de larga distancia que prueba Oscar Zambrano, Jaime. Sí, segundo remate. Lo está buscando. Tiene que afinar la puntería. Se defiende con 4 el equipo del Delfín. A veces un 4-4-2, 4-5-1, doble línea defensiva. Evita que Liga pueda progresar con claridad. Todavía no aparece el juego colectivo y la profundidad del equipo de Alcácer. Brian Eras va a sacar del arco porque el árbitro dijo que no había tiro de esquina, sino que había saque de arco. Ya los alcanza pelota, les dice que se pongan más atrás. Y Brian Eras va a poner la pelota en movimiento. 13 minutos, casi 14 ya en el primer tiempo. 0-0 el marcador. ¿Cuántos puntos suma con estos José Carlos Liga en la tabla de posiciones? 13. ¿No? Bueno, a ver, con este empate... Ya le digo, con este empate Liga estaría haciendo 13 puntos, escalando a la quinta posición. El balón para Leonel Quiñones, que la va tocando atrás para Facundo Rodríguez. La recibe Facundo, el argentino. Lateraliza con Richard Mina, que aparece como titular en el juego de hoy. Este para Ezequiel Piovi. Ahora Piovi es el más retrasado. La tiene Facundo, es a pase de Richard Mina, a ras de piso por la izquierda con Leonel Quiñones. Permanente válvula de ataque por la izquierda. Quiñones en el centro, repone y recupera la pelota al Delfín. Trabajando por la derecha con Lucho Castro, se va frenando, le quitaron la pelota. Un solo dominador tiene en estos últimos minutos el partido y es Liga. Balón para Piovi, avanzando Piovi, pero hasta allí llega un poco con claridad Liga. De allí en adelante hay un mar de piernas del cuadro del Delfín. Golpe de cabeza atrás de Goitea, rechazando. Un rebote que lo va ganando Estupiñán. Se la saca en la pelotita Estupiñán y ahí lateral por la banda derecha en favor del cuadro de Liga Deportiva Universitaria. La va a meter el Choclo. Pide cambio de balón. Le cambia la pelota, le alcanza pelotas al Choclo. El Choclo la toca con Estupiñán. Estupiñán lateraliza para Facundo. Facundo, el siguiente toque es con Quiñones. Quiñones para Johan Julio, que lo veo poco incisivo. No encarando mucho Johan Julio, quizás es la falta de ritmo de juego. Tocó por la banda derecha para Estupiñán. El control de pelota es el Choclo, el hombre que maneja. Se entró de zurda, corta Guitea, rechazando. Gana Piovi, pelota para Zambrano. Zambrano toca por la izquierda para Quiñones. Va a levantar el centro y ahora sí la desviaron. Ahora sí hay córner, árbitro. Sí, ahora sí, dijo el árbitro. Hay tiro de esquina para Liga, José Carlos. Sí, el segundo del partido, el segundo para Liga Deportiva Universitaria. Casi 16 minutos del primer tiempo, tiene más la pelota Liga, no tiene mucha profundidad y tampoco claridad. Una posibilidad de gol la tuvo, ¿no? Michael Estrada, que la desperdició. Llegó un tantito tarde Estrada.
Se va a cobrar el tiro de esquina para Liga. Se cobró el balón para Johan Julio. Julio más atrás. Óscar Zambrano, el hombre que la va recibiendo. Zambrano la toca para Quiñones por la izquierda. Se mostraba Julio, se le entregó mal Quiñones. De todas maneras llega el rebote Julio. Se la terminaron quitando la pelotita y lateral para Liga Deportiva Universitaria. Metió Quiñones. La pelota para Zambrano. Zambrano lateraliza. El fútbol viene quedando en el capitán Piovi y este por derecha para Estupiñán, que se apoya en Choclo. Devolución para Estupiñán. Estupiñán que amaga levantar el centro. Levantó el centro ahora y Goitea que rechaza. La pelota llega donde está el Choclo. Vuelve a centrar el Choclo. Vuelve a responder Goitea. La pelota viene a la zona de volantes. Llega Piovi. Uy, esa pelota se le quedó corta a Piovi. Salió Valle. Para mí falta de Piovi, y eso será para amarilla mínimo, porque para es jugada roja. Inminente de gol. No, mínimo amarilla para Piovi. Para mí roja, no, roja porque sí. Está deteniendo una clarísima sí. Posibilidad para Delfín, increíble. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Sí, para confirmar, ¿no? Justamente cartulina roja para Ezequiel Piovi, se va expulsado y será baja en Liga de Quito para los próximos dos partidos de la Liga Pro. Bueno, lo que no hizo Alcácer... Tremendo. Lo que por eso Alcácer de darle descanso, circunstancialmente se lo da la jugada, vea usted. Por eso no hay que halagar a Jimmy de los jugadores, la ley del comentarista. Hablábamos bien de Piovi y ahora se va expulsado, lamentable para lo de Liga, por el partido, por las circunstancias, porque a Liga ya le costaba conseguir a alguien que conduzca y después de eso encima más con esta roja que realmente le complica la vida a Liga Deportiva Universitaria de aquí en más. Pero claro, si no lo hace... se iba una torpeza de jugada que termina en expulsión para el capitán de Liga. Porque la devolvió jugador... muy corta, Piovi. Ese, el error es de él que devuelve una pelota que le queda muy corta. Increíble, Oscar. El mejor jugador de Liga acaba de cometer un error. Lo que pasa es que uno a veces no tiene planificado aquello. No sabe la reacción. Porque tenía la posibilidad, Piovi, de dejarle que siga. Pero podía hacer un gol para el equipo del Delfín, la desesperación, la reacción. No, pero si terminaba el gol, si terminaba en gol, era muy probable, le hubiésemos recriminado de por qué no hizo la falta. Ya en ese momento el error ya estaba hecho y lo que tenía que hacer es neutralizarlo al jugador. Bueno, se queda con y una. Yo le voy a decir algo: esa devolución, eso podría ser por exceso de agotamiento físico. Viene un balón arriba, un golpe de cabeza peligrosísimo, lo termina rechazando Arce. La pelota para que la siga manejando el Delfín, todavía trabajando desde la banda derecha. Allí la tiene Goitea, viene el centro arriba, desviada. Esa pelota se pierde a la raya final. Bueno, lo que le pedíamos al señor Alcácer, que le dé descanso al jugador de mayor recorrido, y no lo hizo, ahora fortuitamente, con uno menos, que es lo complicado, porque que vaya al descanso Piovi en realidad ni siquiera es tan mala noticia. Le hizo que un gesto. Quede con uno menos es el problema. Míreme, señor Portilla, le hizo el gesto así, ¿no? Piovi a Alcácer cuando pasó por el frente le hizo así. Solo se lo quedó viendo el técnico español. Es una pésima noticia para Liga esta, por la circunstancia de todo. Y ahora sí cuesta arriba para los de Alcácer. Es terrible. Sí, la equivocación. Esto se podría comparar. Podría comparar más o menos con lo que sucedió con Facundo Rodríguez en Lima, Oscar. Una entrega corta, pero ahí terminó en gol lo de Universitario. Y acá termina en expulsión. Se equivocó Piovi. Los grandes también se equivocan, compañeros. El problema es que en el caso de Piovi queda fuera a los 20 minutos y de los próximos dos partidos. Entonces, creo que es un poco más complicado. Por cierto, cartulina amarilla... para Juan Manuel Elordi en Delfín, el lateral izquierdo es amonestado. Oiga, si hay, no hay VAR, pero en amarilla no puede haber, porque eso a mí me parece que hay también un intento de agresión que debió haber sido para roja también, pero en amarilla ya no revisa el VAR. ¿Quién fue? ¿Alma fue José Carlos el que se escapaba en el ataque? En sí, la falta yo de sin Alma. Había manifestado, tremendo jugador, tremendo físico, rápido, le ganó a base de velocidad, piernas más largas de Alman, y Piovi tuvo que agarrarlo, pero así. Y le digo, iba a ser doble error, porque Valle también salía muy tarde a cortar esa pelota. Bien. Pero es que quién se va a imaginar, señor Portilla, que un jugador tan preciso como Piovi entregue cortito el balón. Bueno, tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Esto está 0-0 todavía, un partido que en la teoría no debió haber sido complicado. Mire cómo toma.
Claro, el tema es que iba directo al arco, ¿no? En dirección del arco, pero preciso, por eso la tarjeta roja. Pero yo no sé si en velocidad era mucho más Alban que Piovi. O sea, yo no sé si en corrida lo pudo haber neutralizado de otra forma. Ya, capaz claro, en ese momento claro. También el único pensamiento es pararlo, ¿no? Pero no sé. El tema es que el partido está 0-0 todavía. Un duelo aparte entre Manuel Elordi y el jugador de Liga, ¿no? Estupiñán. Lo pateó en la cara. Lo pateó en la cara. Le pateó en la cara, sí. Le pateó en la cara. Ahí lo perdonó el árbitro. Tiro libre para Liga. A cobrar Leonel Quiñones. Viene el balón en viaje arriba a las 18. Golpe de cabeza rechazando la saga. Pelota por un costado. Hay saque lateral en ataque para Liga Deportiva Universitaria. Casi 22 minutos. Marca mi cronómetro en la etapa número 1. El marcador está 0-0. Cuesta arriba el tema para Liga Deportiva Universitaria por la expulsión de Piovi. Uno menos tiene Liga en el terreno de juego. Por una falta sobre Alman. El Choclo va metiendo de manos. Muy arriba esa pelota, muy arriba. Arce que la pivoteaba. Va Michael Estrada por ese balón. A ver, Michael, ¿qué hace? Primero con fuerza, entre dos, le terminan quitando la pelota, lo despojaron del útil a Michael Estrada. Sigue jugando, sigue saliendo. A mí me parece que había falta de Estrada allí. ¿Qué dijo el árbitro? Que había una falta, en efecto, de Estrada sobre el jugador Reyes. Y hay tiro libre para el cuadro del Delfín de la ciudad de Manta. El partido que antes no lo tenía. Liga tenía mucho más la pelota. Llegaba hasta tres cuartos de campo, pero de allí en adelante solo un par de remates de Oscar Zambrano y una jugada a la que llegó un tantito tarde Oscar. Michael Estrada, que no está en racha. Julio va a la posición de Piovi, ¿eh? Johan Julio en la posición de Piovi se para junto a Zambrano en el medio campo de Liga. Bueno, y para mí que debió haber hecho una variante Liga Deportiva Universitaria allí, para mí, pero yo no soy el técnico. Y ocupando la banda de Julio está Estrada. Está claro, podría sacar a Estrada y meter a Josep. Por ejemplo. ¿Está Espinosa en la nómina de suplentes? Sí. Oiga, Oscar, ¿sabe que a Liga le falta un conductor? Alguien que, independientemente de esto de ahora de Piovi, que complicó el partido, pero a Liga le falta alguien distinto, alguien que de medio hacia adelante sea un conector con los delanteros. Es como que Liga depende mucho de los extremos y por eso caen esos letargos y es como que, como usted bien dice, no tiene clara Liga, es como que medio aburridón el juego de Liga por momentos. Necesita a alguien que haga algo distinto, el pase diferente, que se atreva más, que remate. Solo Zambrano lo ha hecho en estos primeros minutos y la verdad a Liga le cuesta. Bueno, señoras y señores, tenemos ya 24 minutos en el primer tiempo. Tiene Oscar Zambrano repartiendo por izquierda para Quiñones. Leonel se va mostrando con Johan Julio. Este para Zambrano. Controla la pelota Zambrano. Se va apoyando en el Choclo. El Choclo con Estupiñán. Estupiñán que recibe la pelota. Se va adentrando como interior. Sigue Estupiñán. La tocó atrás para Zambrano. Zambrano lateraliza con Johan Julio. Johan Julio tiene a Quiñones. Prefiere hacerlo por derecha con el Choclo. La controla el Choclo, el número 14. Sigue el Choclo. Pelota atrás porque adelante no hay claridad, la tiene Richard Mina con Zambrano, vuelve para Mina, vuelve para Zambrano, Zambrano la toca con Estupiñán sigue dominando, sigue avanzando, Estupiñán la tocó para Arce, pero qué poquito porta Arce ahí, por Dios, de pívot, muy poquito Arce, la perdían, el rebote lo ganaba el Choclo y la pelota se va por un costado lateral para Liga. Va cobrando, Eférico para Arce, a ver Arce, tocó el balón hacia atrás. Bueno, Zambrano, peor perderla para el Choclo. Estupiñán que se gira, sigue dominando, Estupiñán la perdió. Bueno, lo que decíamos varias veces, ¿no? No decide bien qué hacer con la pelota, entonces mucha filigrana, mucha corrida, pero poca efectividad para Liga Deportiva Universitaria con Estupiñán. Muy movedizo, pero varias veces en la decisión cómo y cuándo desprenderse de la pelota, ahí es donde sigue cometiendo errores Estupiñán. Viene una contra del Delfín, en una carga por la izquierda, está saliendo para cortar Richard Mina, viene el centro arriba, muy largo, se paseó por las 18, se perdió por la raya final, y saque de portería para Liga Deportiva Universitaria. Y ahora, don Josep Alcácer, ¿qué va a hacer Liga Deportiva Universitaria por ahora? Controlar el cero atrás, ¿no? Que eso ya es algo, controlar el cero. Y después, aprovechar las oportunidades que hayan, creo que sí, podría generar Liga algunas opciones de gol. Pero vamos a ver en el desarrollo del partido. Facundo Rodríguez con Richard Mina.
Richard Mina en la salida del trámite lento. Ahora, Delfín tampoco es que aprieta. La diferencia de uno más debería ser para apretar. Pero mire ese pase frontal. La pelota para Arce. Arce con Johan Julio. Johan Julio que se va metiendo, incursionando desde la izquierda. La tocó para Estrada. Estrada la regresa con Zambrano. Tiene Oscar Zambrano para Richard Mina. No, es el Choclo. El Choclo con Estupiñán. Estupiñán va avanzando, Estupiñán en el uno contra uno, sigue Estupiñán, centró de zurda, impreciso el centro, va saliendo Cariglio para rechazar la pelota en zona de volantes. Y ahora Facundo Rodríguez, cayó Facundo y cometía falta al final, sí señor. No, norma de la ventaja, dice el árbitro, sigue cargando el cuadro el Delfín, sigue cargando, ahí lo anticiparon, ya se demoró mucho ese muchacho, lo terminaron anticipando y Johan Julio le robó el balón. Va saliendo Johan. Con el Choclo desde la banda derecha. Sigue el Choclo con la pelota. Le daba línea de pase Arce. No lo vio, no se le entregó. Sigue el Choclo. Pelota con Johan Julio. Y este para Estupiñán. Tocando Estupiñán. ¿Cuánto jugamos? 27 minutos ya en el primer tiempo. 0-0. Estupiñán, Zambrano. Por la izquierda para Quiñones. Quiñones en una gambetita. Sigue Leonel. Eférico para Zambrano. Zambrano la toca atrás. Y está Richard Mina, vuelve para Zambrano con Richard Mina, el toque de liga. Férico ahora para Johan Julio, que estaba corrido por la derecha, sigue Johan. Johan mete un pelotazo buscando a Michael Estrada, pero la pelota fue más rápida, llegó a las manos de Brian Hera, saque de puerta en favor del equipo del Delfín de Manta. Es decir, hasta el momento, Liga tiene más la pelota, Liga maneja, pero no es claro en el último cuarto del terreno del juego, Jaime. Sí, le falta a Liga sincronizar mejor el juego ofensivo. Le permite crecer al equipo del Delfín. Aquí estamos, señor Portilla, en el Estadio Rodrigo Paz, con Criollitos Snacks, alimentos ecuatorianos naturales, precios únicos con mejor sabor. Criollitos de maíz, una explosión de sabor en tu boca. Pedidos al 095-89-28-082. Me gustó cómo anticipó allí Facundo Rodríguez esa pelota bien, porque eso lo vimos hacer varias veces en la recta final del año anterior a Facundo Rodríguez. Tiene el balón Johan Julio. Lateralizando y la pelota va quedando para el Choclo por derecha, buen control de pelota y ahora para Estupiñán en el uno contra uno. Estupiñán, pelota hacia atrás, el Choclo otra vez, el Choclo con Richard Mina, Mina con Gonzalo Valle. Valle la toca de primera, Facundo Rodríguez, Facundo vuelve para Gonzalo Valle, diga lo que busques, que salgan porque está bastante fuerte atrás y muchas piernas tiene el equipo de Guillermo Duro. Pelota de Richard Mina atrás con Gonzalo Valle. En propio terreno, el meta de Liga Deportiva Universitaria en las 18. Ahora sí decide hacer un trazo largo en el pase, pero fue impreciso. Recupera Delfín y viene una contra que puede resultar peligrosa. Y en un remate de larga distancia, potente remate. ¿Quién era? Lucho Castro, me da la impresión. Sí. Y el remate se lanzaba el arquero, pero se perdió apenas desviado sobre el palo de la mano zurda. De larga distancia, avisa el equipo del Delfín en ese buen remate de Lucho Castro, Jaime. Prepara dos cambios, o por lo menos dos jugadores que calientan, Oscar. Aparece el jugador Josep Espinosa y Alzugaray. Están en la fase de calentamiento, la fase precompetitiva. No sé, creo que va a ingresar en esta segunda parte. Podría salir a Michael Estrada, que podría ser el sacrificado, para que tener otra vez el equilibrio con Espinosa y que Johan Julio juegue más adelante. Y lo de Alzugaray, por el control que tiene, por la precisión, que es lo que Liga carece, ¿no? Podría ser esas las alternativas. Pero va a salir Johan Julio, debería salir Julio y Estrada, que son los que menos aportan en ataque. Lo de Johan es triste. No sé por qué, y es cuando le dan la razón a los hinchas que no lo quieren mucho, partidos como este. No se prende el muchacho, desapercibido, fuera, lejos del balón. Esas son las cosas que uno no entiende de Johan, ¿no? Pero lo de Estrada también, porque había hecho un par de buenos partidos en Liga Deportiva Universitaria jugando a buen nivel y ahora nada, muy poquito, José Carlos, lo de Michael Estrada en Liga Deportiva Universitaria. Sí, a ver, no es por defender a Estrada, pero en realidad Liga no ha generado muchas opciones para él tampoco. Y esto se da porque hablábamos antes, ustedes comentaban... Bueno, y en la única que tuvo llegó tarde. Claro, pero ustedes comentaban que Liga no tiene un generador de fútbol como tal, güey, que llegue en los últimos metros, y eso es porque, en este caso, Zambrano tiene que bajar a la línea de los centrales, a recién ahí tratar de generar una salida. Los dos centrales no están aportando en eso, necesitan que el 5 baje
Y claro, luego ya se desperdicia esa zona detrás, por así decirlo, de la línea de los defensas de Delfín. Creo yo que si los defensas tuvieran una mejor salida, Zambrano pudiese participar mucho más allá, pero si ni con Pío y se pudo, ahora con uno menos, se complica más. Tiro libre para Liga, y tiene que meter gente que corra bastante y Estrada no está corriendo. El Choclo con el balón, falta. Esa falta sobre el Choclo que queda dolorido. ¿Quién es? Cariglio, me parece que es el que comete. Eso es para amarilla. El orden que ya tiene amarilla, señor Portilla. Vea. Ah, bueno, entonces eso es para amarilla. Pero el árbitro no le pita amarilla, no le saca amarilla. Pero eso es para roja. Uy. Eso es para roja. Porque es para doble amarilla. Para mí, lo perdona el árbitro. Ahí se pudo haber equiparado el tema. Si ya lo perdonó antes que lo pisó a Estupiñán, mami. El señor Galárraga elogiaba a Brian Loaiza y aquí hace una loaizada el señor Brian. Yo elogié a Piovi y se fue. Ahora me da miedo elogiarle a Zambrano, pero qué gran partido de Zambrano. Se bate solo ahí, un rambo en la mitad de la cancha. Qué clarito que tiene el juego este muchacho de Liga Deportiva Universitaria. Sale Brian Heras, se va colgando de la pelota cuando buscaba recibir Michael Estrada. De manos va sacando Brian Heras. La pelota para Lordi. Está corriendo desde la zurda, corre, sigue con balón dominado. Alex Arce, que llegó, le quiso quitar la pelota, reacciona bien el Choclo. La pelota para Zambrano y quedó golpeado el Ordi. Ahí aprovechen con uno menos. Va corriendo el Choclo por la derecha, le pone la turbina. Está acelerando, se entró de zurda, desacomodado Estrada. Y desacomodan rapidito y muy fácil, lo desacomodan Estrada también. Pelota a la final y córner, tiro de esquina para Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué número? El tercero para Liga, tercero del partido. Bueno, a ver si en este tiro de esquina puede haber alguna ventaja, alguna jugada diferente. Va Leonel Quiñones para cobrar el tiro de esquina. 33 minutos, etapa inicial, 0-0 el marcador. Quiñones para cobrar, arma carrera, va Leonel. Pelota sobre el primer poste. ¿Por qué cobran el primer poste si ahí hay solo gente del Delfín? Es el segundo tiro de esquina. Ahí había una falta de Julio. Y quién sabe si para amarilla. El árbitro la pitó la falta en favor del Delfín. Caía un jugador, no sé quién es. A ver, vamos a ver la repetición. Enzo Gaggi es quien caía atrás. No. Pero este no caso, hay mala intención. Salta con fuerza, pero no hay mala intención. Saca un poquito el hombro. No, ni siquiera creo que hay falta. Ni siquiera creo que hay falta. Sí, hubo falta, señor Portilla. Tiro libre para Delfín. Para mí no había ni siquiera falta. Se levantó a golpear con la cabeza. Y que llevó la peor parte, eso sí, el jugador del Delfín, que todavía yace tendido en el terreno de juego del estadio Rodrigo Paz. Y Julio viene a reclamarle al asistente que le ayude a ver al central. Yo estoy de acuerdo con Julio. Para mí no había falta en esa jugada, pero... El árbitro, don Brian Loaiza, que don Jaime Galárraga dijo que era un buen árbitro. Jaimito, con el respeto que tú te mereces por tus años de trayectoria y tu criterio siempre tan bueno. En el fútbol ecuatoriano no hay un buen árbitro, no lo hay. Ninguno, todos son malos. Bueno, el balón lo rechaza Liga sobre un costado y saque lateral en favor del cuadro del Delfín. Viene el Ordi. Está jugando gratis porque pudo haberse ido expulsado. Golpe de cabeza rechazando de Facundo. Llega Johan Julio y devolución desde larga distancia del volante humanante para que salga el arquero Brian Heras, que se hace de la pelotita. Heras tocando con Goitia. Goitia con Brian Heras otra vez. Le pide el Ordi. También se la pide en la mitad de la cancha humanante. Se la tocó a él y este lateraliza. José Cuero que estaba pidiendo, pero prefiere Ignacio Cariglio. Regresando a su arquero Brian Heras. Se fue por izquierda Estupiñán. Sí, no están rotando permanentemente. Están rotando varias veces. Los mediocentros también rotaban. Pero me parece a mí que a Liga le falta un mediocentro. Es decir, lo de Espinosa me parece que es un cambio cantado. Tiene Estupiñán el balón. Ahora con Johan Julio, los dos se van por la izquierda. Lo que no entiendo es por qué no se cambia a la derecha Johan Julio, que la va recibiendo Johan. Sigue Johan, ahí es un sector donde es más peligroso, pero ya no. Pelota para el Choclo.
El Choclo va a levantar el centro, pega en el cuerpo de un defensor del Delfín y la pelota de rebote viene quedando para otro jugador del equipo Cetáceo. Viene Estupiñán allí para bajar y recuperar la pelota. Sale jugando Quiñones. La tocó por la izquierda para donde está Estupiñán. Estupiñán en el uno contra uno. Pase atrás para Quiñones. Quiñones en el centro, arriba. Golpe de cabeza de Cariglio, rechazando el golpe de cabeza. Viene quedando para que lo vuelva a ganar Liga Deportiva Universitaria con el Choclo. Trabajando por la derecha el Choclo. Coitea en la marca, sigue el Choclo. El Choclo para Zambrano. Zambrano se va abriendo por la derecha. Sigue Zambrano, Oscar Zambrano. ¿Con quién se va a apoyar Zambrano? La va tocando bien con Quiñones. Quiñones amaga a rematar. Quiso hacer un centro, lo anticiparon. Rebote para Estupiñán. Con Quiñones, vuelve para Estupiñán. Estupiñán puede ganar algunos metros. Balón para Johan Julio. Julio en un centro absolutamente impreciso. Se la regaló prácticamente a Brian Heras. No pasa nada. Muy poco el aporte de Johan Julio en ataque. Muy ahora le digo algo. Más allá de que Liga todavía carece de precisión, lo de Delfín es pobre, ¿eh? Imagínese que un hombre más no ha generado nada, no lo ha podido superar a Liga en tenencia y ni siquiera ha tenido oportunidades demasiado claras, salvo un remate para poner en aprietos a Gonzalo Valle. A mí me parece que lo de Delfín también bastante mezquino, por llamarlo de alguna manera, ante las circunstancias del partido, ¿no? Bueno, mire la tabla de posiciones del Delfín, está ante penúltimo, entonces sabemos que es un equipo que tiene algunas limitaciones o varias que ahora están evidenciándose en el terreno de juego. Saque lateral para el Choclo. 37 minutos, etapa número 1. 0-0 el marcador. Liga juega con uno menos por expulsión de Ezequiel Piovi. ¿A qué minuto le expulsaron a Piovi, José Carlos? Minuto 18. Un mal recuerdo. Ya regresó exactamente, pero... Muy temprano. Mira esta jugada de Arce que la hizo bien en la individual. Sigue Arce. Pelota para Estupiñán, trabaja por la izquierda, Estupiñán se metió a las 18, Estupiñán ganó la raya final, el centro atrás para que llegue Arce, le mordieron la pelota y se la quitaron, el rebote lo gana Johan Julio, y lo anticiparon, le quitaron el rebote con Quiñones, otra vez para Estupiñán desde la izquierda, Estupiñán en el uno contra uno, Estupiñán una gambetita, pase atrás, Johan Julio juega los dos por izquierda y por derecha solo el Choclo. Viene el balón rechazando, la pelota cae en zona de volantes, llega allí Leonel Quiñones, se va apoyando en Gonzalo Valle. La tiene en la media luna de su propio terreno Gonzalo Valle para Isaac, para Richard Mina. Mina con el balón. Atención que hay aroma de gol en el estadio Rodrigo Paz. Atentos todos para Liga en este ataque. La tiene Leonel Quiñones. El balón por la izquierda. Estupiñán. Vuelve. ¿Y será de Arce? Veremos. Pelota con Liga Deportiva Universitaria. Quiñones. Facundo Rodríguez. La tiene Facu. Balón para Richard Mina desde la derecha. Richard Mina en el centro. Arriba, 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 arriba. Estupiñán. Estupiñán, media vuelta. Estupiñán y Arce al marco. Gol. Gol de Liga Deportiva Universitaria. 39 minutos en el primer tiempo. Una jugada que juega muy bien de pívot. Michael Estrada en el remate cruzado sobre una banda y tuvo que llegar el paraguayo solamente para soplarla, para apenas empujarla y marcar el primero del partido. Arriba Liga Deportiva Universitaria, ese gol tranquiliza mucho el trabajo, pero qué manera de correr. Lo de Michael Estrada en esa manera de correr es importantísimo y luego es el pase gol para Alex Arce para poner a ganar a Liga Deportiva Universitaria. Jaime Galarraga. Pelotazo largo, Oscar. El mérito para mí de Estrada que sale preciso. Cuando impacta la pelota el compañero, él sale, rompe esa defensa. No hay posición adelantada, imposible que esté adelantado. Excelente, decidido Estrada, muy inteligente. Gana el balón y luego viene, ahí está esperando el árbitro, pero viene el remate y cuando la pelota estaba cerquita de la línea de meta aparece Arce, el goleador, el hombre que no perdona, el héroe del área para marcar el primero para Liga Deportiva Universitaria, el rey del área, le dije el otro día. Arce pone la primera y para variar un gol por partido, hoy también marca frente al Delfín, pero el mérito total para quien hace el pase y para la manera de receptar y de rematar de Michael Estrada para ganar la espalda de los rivales. 1-0, Liga adelante. Una cosa, Jimmy. Una cosa, el pase lo pone Richard Mina,
Luego, lo que se revisa es la posición adelantada, que para mí no hay. La baja muy bien de pecho, también se va a revisar si no se acomoda con la mano. Y luego, claro, la gran jugada de Arce, pero el pase de Richard Mina, hay que darle muchísimo mérito porque mete un verdadero pelotazo. Y bueno, ante la decisión, la primera para la Liga, esperamos, Oscar, a ver qué ocurre. Y no, ya no validaron el gol, ya está validado. Pero ahí me parece que a Alman le perdonan también, porque ese doble codazo de Alman para mí es para tarjeta roja. Sí, justamente mencionarles cartulina amarilla para Justin Alman, y Alex Arce suma con este su noveno gol en la Liga Pro. 9 goles con 6 partidos disputados en Liga Pro. Aquí estamos observando el trazo de las líneas, pero qué bien sale Estrada, la experiencia. Qué bien sale Estrada, recepta media vuelta, no puede reaccionar Cariglio. Y aparece en Arce, preciso el paraguayo. Un gol por lo menos por partido, en alguno marcó 2 o 3. En el torneo nacional, en Liga Pro, ha marcado en todos los partidos hasta el momento. No, bueno, el partido anterior no marcó. ¿En cuál? En el partido anterior no marcó. ¿Qué partido anterior, señor Portillo? Con Botafogo, pero en campeonato sí. No, campeonato, estoy diciendo sí. Liga Pro. Liga Pro. Liga Pro. Ah. Bueno. Hubo una falta en contra de Mina. Richard Mina. Sí. Ya se va recuperando. 1-0 gana Liga Deportiva Universitaria. Si bien es cierto, el gol lo marcó Arce, prácticamente el autor del mayor porcentaje, eso es un decir mío, ¿no? Del gol es de Michael Estrada. Tremenda jugada del delantero de Liga Deportiva Universitaria, que hoy juega con el número 11, Michael Estrada. Bueno, se va a reanudar el juego. Parte final. Oiga, me acordé del gol de Michael Estrada en Perú en las eliminatorias. No sé si, Jimmy, te acordaste. Que recibe el pelotazo, la baja de pecho y luego definió. En esta no fue así, pero la corrida de Estrada es igualita a la del partido de Perú. Gana muy bien, sin posición adelantada. Muy interesante el movimiento del hombre que pasó por el fútbol mexicano. Pero te das cuenta, y ahí le doy la razón a José Carlos, si no hay generación clara, no funciona Estrada. A Estrada hay que ponerle este tipo de pases para que él marque diferencia. Y está tejiendo Delfín. Ahora desde la banda izquierda, el Ordi que llegaba, Humanante que pedía también. Está Galli para pedir el balón, sigue jugando con Lucho Castro. Pelota hacia atrás con Cariglio. Cariglio que la mete adelante, va a cortar a Facundo Rodríguez. No llegaba, cuidado, este remate de Lucho Castro. El rebote que viene quedando para él. Tocaba bien el Delfín hasta ahora que ya la recupera Johan Julio. Cae Johan Julio en las barbas del árbitro. El árbitro dice que no hay falta, que siga la carga del equipo del Delfín, que reacciona de esa manera. El gol, golpe de cabeza del Choclo, va rechazando Oscar Zambrano, otra vez el Choclo, que es un gladiador, rechazando fuerte Alex Arce, que no controló el balón. La tiene Zambrano, está rechazando Quiñones, toca para Michael Estrada por la derecha, y ahora don Michael, por allí puede ser Michael, que sigue dominando, la toca en lateral para Johan Julio, a ver Johan Julio, sigue Johan Botín, derecho, y buena intención, pero le faltó ubicación y potencia al remate de Johan Julio. Don José Carlos Vázquez, aquí en la señal de Deportivísimo. Y aquí vemos ya también algo diferente, lo vemos a Michael Estrada, al menos en esta última jugada, descargando por derechas, recibiendo por ahí, en este caso el balón, por izquierda se proyectaba Arce y se presentaba por en medio, en este caso Johan Julio, sumando gente en la zona de ataque, algo que le reclamaba al menos en mi parte durante el partido, porque no sumaba mucha gente en Liga, siempre eran superados numéricamente, ahora ya con el gol de ventaja, rompiendo el cero, se anima más a presentar más hombres Liga en esa zona final. Oscar, no es que le vio Estrada a Arce, jamás lo vio, pero por eso el mérito de Arce es estar, claro, el mérito de Arce es estar ahí. Tiene un olfato tremendo, Arce, indiscutible, pero yo creo que usted le gana en olfato, señor Portilla, porque usted dice, ojo, aroma de gol, y llega el gol. Eso es increíble. Un pajarito, señor Galarraga, que dice, trina y dice, ojo, ojo. Dice el pajarito, entonces. Mamita, te quita toda la emoción, señor Portillo. No, sí, es verdad que le quita la emoción. Entonces, cuando trine el pajarito, no voy a decir nada a la próxima. Claro, usted quédese callado. Atentos, nomás diga usted. Es lo mismo. Si solo digo atentos, es lo mismo. Bueno,
Es que cuando el pajarito trina, yo ahí sí me pongo a ver todos los movimientos, pues porque ya sé que podría venir algo bueno. Ok, cargando liga otra vez con Alex Arce, cambió todo por derecha. Uy, cómo lo pone a correr al Choclo. Llegó ese Choclo, que es un relástico. Le terminaron quitando, pero el árbitro dijo que había traspuesto la raya de costado. Qué pelota que le pusieron a Arce. Pobrecito, ¿quién se la cambió? Arce, creo. Al Choclo, que no llegó, saque lateral, repone el equipo del Delfín. ¿Cuánto tiempo más se va a jugar? 3 minutos más, ¿no? Sí, 3, ya se ha jugado 1 y algo más. 3 minutos como para que aproveche el técnico Alcácer en el entretiempo para corregir algunos detalles. No se atrevió a hacer las variantes luego de la conquista. No creo. O sea, al segundo tiempo sí, porque a mí me parece que lo de Espinosa es absolutamente necesario y la entrada de Alzugaray también, sobre todo por Julio, porque con eso ojalá se motive Michael Estrada. La corrida de Estrada y el gol es una altísima responsabilidad de Estrada. Es un muy buen jugador que no lo veíamos antes de esa jugada, pero en esa apareció de cuerpo entero Michael Estrada. Lateral para el Delfín. 47 minutos en mi cronómetro. Falta 1 para que termine el juego. Buscaba Tijanovic. Balón con el Ordi. Tijanovic otra vez. Una pelota larga, peligrosísima. Se barra Richard Mina. Rechaza. Qué bien la hizo Richard Mina. Pelota por un costado lateral para el cuadro del Delfín. Estamos a 1 minuto de que termine este partido en la primera mitad. El Ordi trabajando desde la izquierda, viene el centro arriba, Facundo Rodríguez rechazando, pelota para Michael Estrada. A ver, toque la Michael, se metió por un mar de piernas, Michael, qué buen freno tuvo. Bien, la hizo allí, tocando para Johan Julio y este reparte por la izquierda, la tiene el jugador Quiñones. Quiñones la toca con Julio, Julio para Michael, Michael para Johan. Johan atrás, se va apoyando en Quiñones. Ahora para Michael. Michael va avanzando algunos metritos. Sigue Michael, protege la pelota con Zambrano. Zambrano la devuelve para Quiñones. Quiñones con Johan, otra vez para Quiñones. Este con Zambrano. Zambrano que va lateralizando y la pelota queda para Richard Mina. Minuto 48 en mi cronómetro. Mina todavía con el balón. El árbitro va a decir que termina el juego y ahora mismo lo dijo. Terminó el primer tiempo, señoras y señores, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El marcador parcial es 1 para Liga Deportiva Universitaria. Gol conseguido por Alex Arce. 0 para el cuadro de El Delfín de Manta al término de la primera etapa. Se abraza con alguien que es otro paraguayo que hay ahí en El Delfín, ¿no? Alex Arce. Porque por eso lo conoce, ¿no? Bueno, señoras y señores, ha terminado este primer tiempo, compañeros. Así es que al término de la primera mitad decimos que el marcador favorece a Liga Deportiva Universitaria 1-0. Vamos a escuchar a mis compañeros lo que opinan, lo que analizan Jaime Galárraga, Camilo Taufik y José Carlos Vázquez en la señal de Deportivísimo. Compañeros. Muy bien, qué comodidad de Camilín, ¿eh? Bien, Camilín, está ahí mirando el partido, disfrutando el compromiso. Le costó a Liga, Camilo, le costó marcar ese gol. Creo que lo de Piovi fue preocupante porque nosotros durante los últimos programas veníamos destacando la labor, el trabajo de Ezequiel Piovi, que es un jugador fundamental, parte de la columna vertebral de Liga Deportiva Universitaria. Siempre hemos manifestado que es un jugador importantísimo, que a veces tiene que hacer una doble función ahí porque no tiene un jugador que esté a su nivel en el medio sector. Sin embargo, yo quiero señalar algunos aspectos para luego destacar el gol. Liga exagera por los costados, exagera el juego por los costados Liga, ¿no? A tal punto que si ustedes analizan las últimas acciones, en los 2 últimos minutos de este partido, intentaba Julio llegar por el centro, poquito más adelante, Estrada y Arce, y seguían abiertos los dos volantes de Liga, los dos extremos en algún momento, ¿no? Estupiñán. Y por el otro costado, ¿quién estaba? Creo que el Choclo y Estupiñán, ¿no? Abiertos. Cuando uno supone que si el equipo está trabajando por el centro, tienen que cerrarse para hacer superioridad numérica o para poder ser opción de pase de los compañeros. Son detalles que debe corregir Liga Deportiva Universitaria. Luego yo estoy totalmente de acuerdo con Camilo. Hace rato, con Camilo, yo vengo diciendo hace rato que Liga necesita un jugador diferente en el medio campo que le acompañe a Piovi, un jugador que pueda tener esa claridad para hacer un pase, para organizar el juego, para imponer una pausa cuando es necesario, ¿no? Para lograr rotar el balón con mayor capacidad
y poder elaborar de mejor manera un ataque. Liga abusa demasiado por los costados y cuando el técnico rival lo analiza, mira lo que pasó en este partido. Venía un centro, estaban Estrada y Arce y habían cuatro centrales o cuatro jugadores en esa posición del Delfín. Era muy difícil superar aquello, ¿no? Hasta que se desprendió Estrada y consiguió esa jugada para el gol de Arce. Tiene que mejorar Liga en esa propuesta ofensiva, ¿no? Con más alternativas. Me gustó los remates de Zambrano, que es un jugador extraordinario. Pues espero que esto no le afecte y que pase algo en la segunda etapa, pero si no estaba Zambrano y pasaba eso con Piovi, realmente habría sido tremenda la situación para el equipo universitario. Primer tiempo, Liga con llegadas, pero sin claridad. Liga con amplitud, pero sin terminar de la mejor manera los ataques. Liga con ritmo, a veces velocidad, pero sin finalizar correctamente las jugadas. Logra esta victoria con la expulsión de Piovi en una acción que es una equivocación del propio capitán de Liga Deportiva Universitaria. Termina ganando 1-0, Camilo. Y una torpeza de Piovi, se equivocó, uno de los jugadores más regulares de Liga, no lo vamos a crucificar, pero hoy día, claro, se equivoca en ese pase, en esta jugada de último recurso, que es lo que considera el árbitro, porque el jugador de Delfín se iba ya solo frente al arquero, y claro, al sentir el de la camiseta, lo termina expulsando el capitán de Liga, bien expulsado, nada que decir. Lo que sí es que el árbitro quedó debiendo una roja para Delfín, porque era segunda amarilla, y no lo hizo y ahí se pudo haber equiparado en este tema. No me ha gustado el tema del arbitraje, no solo por esa jugada, sino algunas otras. Por eso es difícil encontrar un buen árbitro en el fútbol ecuatoriano. Es cierto que comienzas a ver cierta regularidad en algunos, pero después, cuando uno dice por fin encontramos un buen árbitro, se encuentra con sorpresitas como la que estamos viendo en este partido. Por otro lado, lo de Liga sí es... todavía no encuentra ese hombre diferente que se atreva a meter y hacer cosas distintas, no sean en horizontal, sino los famosos pases verticales, que son los más complicados en el fútbol. Poco se utiliza el carril del medio, más de acuerdo no puedo estar. Es todo el Choclo Quintero, o todo Estupiñán, o todo Johan Julio, pero nadie que se atreva en el centro. Y tan es así que lo poco interesante genera. Mira los remates de Zambrano, miren el gol cómo llega, un pelotazo en el carril central que Mina lo busca muy bien a Estrada, que corre, no está en posición adelantada, la baja de pecho, después se da una media vuelta sin la intención de encontrarlo Arce, pero lo termina encontrando el gran delantero paraguayo. Se marcan diferencias, pero claro, el Liga todavía le cuesta ser un equipo que tenga una dinámica importante. Es un equipo y a veces se conecta, a veces no, que excede, no es que tiene Liga un abanico de mecanismos para atacar al rival, sino que son, de repente se ponen con el tema del remate a media distancia y después comienzan los centros, pero no lo veo un equipo recursivo a Liga, y eso es lo que debe trabajar al cursos ofensivos para que el equipo tenga más opciones y pueda marcar diferencias. Hoy es entendible, está con 10 hombres, le toca a... yo también creo como Oscar que debe corregir este tema con Josep Espinosa y con la presencia tal vez de Alzugaray, porque por ahora Liga lo... Pero ojo, hay que ver cuánto tiene que correr Liga para aguantar lo que va a hacer Delfín en el segundo tiempo, que yo me imagino que va a arriesgar y va a tomar algo de el partido con un hombre menos. Así que me voy contigo, mi estimado José Carlos, para que tú nos des la apreciación final. Está bien, pero todavía está lejos de alcanzar un nivel óptimo, independientemente de que hoy haya una razón más de peso. José Carlos. Bien, a mí me llama la atención cómo Johan Julio recién empieza a jugar por dentro, que eso lo decíamos en la previa, a raíz de la expulsión y que le tocó por el posicionamiento o jugar en ese sector. Porque de ahí, si uno observa los primeros remates aislados que tenía Liga, era por un Oscar Zambrano que desde
él primero pedía la pelota a la zona de los centrales. Desde ahí creo que es un error, creo que se desperdicia ese jugador de más de mitad de cancha hacia adelante cuando el 5 tiene que bajar a pedir la pelota. Luego sumaba bien metros, pero luego cuando le tocaba llegar a esa zona ya de ataque, y esto lo puedes ver en el tema de los remates, le tocaba arrebatar de media distancia porque no tenía con quién jugar. No se la asociaba Julio, no se la asociaba nadie en esa zona. Y por eso digo, me llama la atención cómo Julio, después de la expulsión, recién se trata de sumar ahí. Y podemos ver en una de las jugadas últimas del primer tiempo cómo Johan Julio se llegaba bien por esa zona. Ahora, que hay que reacomodar la mitad de la cancha es indispensable. Estamos hablando de que el fin, a raíz de esa expulsión, fue un poco más de lo que venía haciendo. Se da cuenta de que es un espacio en blanco que va a tener Liga en esa zona y va a tratar de agrupar más gente. Delfín que tiene jugadores que realmente pueden causar peligro. Quizás no lo hemos notado mucho hoy porque la posesión de balón ha sido muy baja, no han tenido el dominio del partido, pero en esa jugada aislada, por ejemplo, Justin Alban en velocidad se lo iba a ganar, en este caso a Piovi, y jugadas como esas les puede suceder. Ahora, ¿qué reacomodar en la segunda parte? Como se veía aquí de ingresar, Espinosa creo que es el jugador único que puede entrar ahí. Si uno observa en el banco de suplentes, por el funcionamiento que hoy se necesita, por cómo está el partido, no creo que Villamil sea un aporte. Además que, si hablamos netamente de una labor defensiva, que creo yo es la que necesita Liga, sobre todo para aguantar ese segundo tiempo con un hombre menos, Espinosa es, en este caso, el ideal en esa zona. Y al Sugaray para tratar de dar un poco más de frescura en las ideas que puede haber de mitad de cancha hacia adelante. Mira que, por ejemplo, Michael Estrada termina teniendo esa jugada en la cual, bueno, se habilita después y termina anotando Arce, de un trazo largo desde atrás. Estamos hablando que Richard Mina tuvo que lanzar un pelotazo largo, saltarse toda la cancha para que le pueda llegar, porque por dentro no hubo nadie que pueda conectar. Y ahí es cuando digo que puede generar algo diferente una entrada al Sugaray. Eso por parte de Liga, que igual, si ya entramos en el contexto, siento que entendió mejor el partido después de la expulsión, porque creo que hasta antes no sentía tanta esas ganas o esa intensidad de ir al ataque de una manera más agresiva. Porque Liga tenía la pelota, jugaba de mitad de cancha hacia adelante, pero no era agresivo. ¿Cuántas veces sufrió Delfín realmente antes del gol? Ninguna. Entonces, a partir de esa expulsión, se siente un poco más de presión, por decirlo de cierta manera, y es lo que obliga a, por lo menos, tratar de otras formas. Por el lado derecho se intentó más, porque hasta antes era solamente por el lado izquierdo. Es algo de lo que ahora puedo decir, por así decirlo, de lo que fue Liga en el primer tiempo y lo que puede plantear en la segunda mitad, que, insisto, va a ser muy complicado defender un partido con un hombre menos. Y cuando digo defender, hablo desde la tenencia de la pelota, que no se caiga en el error de que porque está con un hombre menos hay que meter tres defensas más y cerrar el partido, porque no es lo ideal. Y uno puede darse cuenta que no es lo ideal como termina el primer tiempo. El primer tiempo se acaba con Liga teniendo la pelota prácticamente en la mitad de la cancha. Un detalle, teniendo la pelota, Oscar, es la mejor detalle, manera de no Oscar. Sufrir. Sí. Delfín no vino a buscar el partido. Delfín vino a defenderse, ¿no? Porque casi no ha llegado Delfín al campo de Liga Deportiva Universitaria, y no vamos a decir por el excelente trabajo del bloque defensivo de Liga. Delfín se defendió, decíamos, doble línea defensiva, con Cuero, Goitea, Elordi, Cariglio, por ejemplo, los cuatro del fondo, Cariglio y Goitea como centrales. Delante de ellos, Reyes, Humanante, Castro, Galli, y uno más que se sumaba para hacer un 4-5-1. Alma, un jugador con mucha potencia. Tijanovic quedaba como libre, a veces Alma, pero se iban alternando para hacer una línea de 5. Entonces, no es fácil, esto no es justificación, pero es un detalle que debemos acotar. No es fácil también superar a un equipo que se defiende con 10 jugadores, porque uno solo queda arriba. Sí, hay que tener muchos argumentos. Y al no tener Liga argumentos para trabajar en la mitad de la cancha, solamente proyecta por los costados su juego, es muy difícil lograr esa claridad que se pretende, Camilo. ¿Sabes qué es una buena virtud de Liga? Que hay que decirlo, que es un equipo paciente. Es cierto, tal vez no sea que a veces le falta un poco de dinámica,
Es un equipo paciente, construye, construye, retrocede sin ningún problema. Y eso en el fútbol de hoy. Este Godea debió haber estado expulsado. Goitea. Este chico Alman metió un codazo también. Alman, algo más. El árbitro, insisto, a mí me parece, no digo que tenga que compensar, porque Piovi está bien expulsado, y no, pero la segunda amarilla de Goitea era amarilla. De Cariglio, Cariglio era el codazo. ¿Cariglio o segunda amarilla? ¿Y la de Alma? No, Cariglio. No, ok, tenía, y la amarilla de Cariglio. Perdón, el Ordi, sí. El Ordi el que tenía amarilla. Sí, Camilo, ahí está. El Ordi y Alman, sí. Sí. Sí, el Ordi y Alman con el codazo. Les digo ahí en el palo si no era roja eso. Oigan. Muy fuerte. Acaba de salir el acta de programación de la fecha que viene, que en este caso es la fecha 9, y ojo porque ¿ya? El Orense frente a Liga de Quito está programado para el viernes 19 a las 4:30 de la tarde. En la tarde de Machala va a jugar Liga el día viernes, y eso también hay que considerarlo. O sea, jugar en la tarde en Machala es un desgaste físico muy importante. Hay que ver cómo termina este partido. Acuérdate hace un par de temporadas en el interinazgo de Méndez, tres en Machala. No es muy buen detalle el que cuentas. En fin, habrá que tomarlo en cuenta. Bueno, estamos en segundo tiempo, compañeros. Segundo tiempo, señor Portilla. Comienza el partido entonces, segunda etapa en el estadio Rodrigo Paz. 1 para Liga, 0 para Delfín. Oscar Portilla en redes de gol. Y muchas gracias a nuestros televidentes que están con nosotros y lo que hizo el análisis, el comentario de nuestros compañeros. Cuando hay una variante también en el equipo del Delfín. ¿Quién entró? Reyes se fue, ¿no? Ya confirmó la variante. Se fue Reyes. ¿Y? ¿Ingresó quién? Ya nos va a contar José Carlos. Cuando vamos al segundo tiempo. Ok, del partido, segundo tiempo, vamos a ver cuando salió Reyes. Vamos a ver por quién es la variante en el equipo de El Delfín de la Ciudad de Manta. Me pareció Miño, ¿lo tenemos? ¿No lo tenemos? José Carlos, ¿no lo tenemos? ¿No? Ya le confirmo. Mariano Miño, el número 10, el argentino, Mariano Miño. El número Mariano 10, entonces, Miño, número 10, ingresó. Señor Portilla, segundo tiempo. En Liga no hay cambios, ¿no? No. Ninguna variante. Bueno, entonces ahí estamos para la segunda etapa. 1-0 ganando Liga Deportiva Universitaria cuando recibe la pelota. Goitia mete una pelota arriba, muy adelantado. Estaba el delantero Miño, la deja correr un tantito Gonzalo Valle, se hace de la pelotita y la va recibiendo y la va controlando. Vamos a ver qué nos depara esta segunda etapa con un Liga Deportiva Universitaria que en el primer tiempo terminó ganando 1-0 con un hombre menos, pero que terminó también complicado por la falta de efectividad. No creó muchas opciones. Vamos a ver qué nos depara esta segunda etapa. Pensábamos que había variantes. Hay una falta ahora de Alex Arce sobre el jugador Cariglio. El árbitro pita la falta en favor del equipo del Delfín. 1-0 gana Liga Deportiva Universitaria en el estadio Rodrigo Paz, don Jaime. 1-0, señor Portilla, en la segunda etapa. Con una variante, el equipo del Delfín sin variantes, Liga. El técnico sabe que se adaptó bien a esa posición, Johan Julio, ¿no? Para acompañar al volante Zambrano. Por eso nos ensayan variantes en esta segunda etapa para el equipo blanco. La tiene Zambrano. Va tocando con Quiñones. Quiñones para que la reciba Estupiñán. Estupiñán la hace rebotar en un defensor. La pelota se fue para Misi. Para el asistente número 2 también, el asistente número 2 es Juan Tualombo, él dijo que se fue la pelota y entonces repone regla 15, regla en favor de Liga Deportiva Universitaria, el saque lateral. Quiñones, a ver con quién se junta Leonel Quiñones para meter la pelota. La va tocando desde la izquierda, un rebote para Quiñones, pero había falta antes del jugador Estupiñán y entonces hay tiro libre en favor del equipo del Delfín. Tedioso arranque. Casi 2 minutos 40 en la segunda etapa, pero tedioso arranque
para Liga Deportiva Universitaria. Va saliendo Cariglio. Pelota por la izquierda con Elordi. Balón en la zona central del terreno de juego. La recibí allí con Humanante primero Elordi. Centro largo arriba, arriba. Nadie llega del Delfín. O por lo menos, no, sí llegó. Terminó llegando el jugador Tijanovic. La va recuperando Oscar Zambrano. Zambrano con Estupiñán. Le pone velocidad. Ahora sí, corre, corre con la pelota. Corre. La centra con Julio. Julio para Michael Estrada, que está corrido por la banda derecha. Michael Estrada se apoya atrás en el Choclo Quinteros. La va recibiendo el Choclo. ¿Quién está golpeado de Liga ya? Está golpeado Mina. Uy, se paró el partido por ahora. ¿Qué pasó en esa jugada? No vi qué pasó. A ver, ¿por qué fue golpeado allí Mina? No lo sé. Y me parece que choca con Rodríguez mismo, con su compañero. Cuando van a tratar de cortar al jugador del fin, terminan chocando. Bueno, vamos a ver que si nos repiten la jugada para entender qué pasó y por qué está siendo atendido Richard Mina en el terreno de juego. Partido momentáneamente parado. A ver. Es una mano que aparece del jugador de Delfín. Es Alman, Oscar. Alman, sí, falta otra vez. Alman, busca la pelota, impacta sin intención, sin mala intención, en el rostro de Mina. Y Alman, que está amonestado. O sea, igual me parece innecesario que tenga la mano en el rostro de Mina. Pero antes metió doble manotazo. Doble manotazo. Bueno. Yo le digo, el árbitro, no digo de esta, pero en el primer tiempo, Alman debió haber sido expulsado porque fue muy brusco ese codazo que metió. Juega con las manos este muchacho y no le corrigen. Parece que le aprendió al Choclo Quintero, pero el Choclo lo ha corregido en los últimos meses, Jimmy. En cambio, este chico Alman parece que se le ha pegado esa maña. Para el Choclo para Alex momento, Arce. Para mí, hasta el momento, el trabajo de Zambrano ni siquiera se nota que no ha jugado varios partidos. Va saliendo el equipo del Delfín. Quiere anticipar Richard Mina. El balón de rebote va cayendo para Tijanovic. Tijanovic que trabaja. Tocó arriba para Alman. También estaba Castro. Marca Liga Deportiva Universitaria, pero no son precisos. Elordi que interviene. Balón en zona de volantes para Miño. Carga Miño. Con botín derecho dominando Miño. Viene, anticipa Johan Julio. Quita falta, dijo el árbitro. Peligrosísima falta en favor del equipo del Delfín. Con pelota quieta. Esta jugada puede ser peligrosa, José Carlos. Lo había repasado en el primer tiempo y acá nuevamente debo decirlo, ¿no? Si hay un partido donde están trabados, donde el equipo no logra entrar, la pelota parada es la única vía donde tiene. Y tratar de evitar que hayan tiros libres tan cerca, creo que será el ideal. Acá me parece que se termina apurando Johan Julio, se pudo haber esperado mejor para no justamente desestabilizar al jugador del fin, pero ya está, hay tiro libre y de paso Johan Julio un poco molesto con los jugadores del fin. Cuidado y se gana una amarilla. Le digo algo, me gusta más el arranque del segundo tiempo del Delfín que el primer tiempo, ¿eh? Es decir, lo veo jugando un poco mejor. Más decidido. Más. Además tiene un hombre más pues en el terreno de juego, entonces debería hacerlo notar, ¿no? Yo lo decía en el comentario, que está claro que Delfín va a tener que arriesgar lo que no arriesgó en el primer tiempo y eso es lo que parece que vamos a ver ahora a Oscar como tónica, ¿no? Está Miño detrás de la pelota, también está Tijanovic. El que está más perfilado es Tijanovic. Sí, Tijanovic le pegó el marco y Valle bien parado allí en la mitad. Le entregaron la pelota, la embolsó el arquero Gonzalo Valle de Liga Deportiva Universitaria. No pasa absolutamente nada. 7 minutos ya mismo en la etapa complementaria y esto está 1-0 arriba Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué nos preocupa, Jaime, de Liga Deportiva Universitaria? ¿La falta de efectividad? ¿La falta de gestación también? La falta de variantes ofensivas, es decir, que Liga logre elaborar un juego por el carril central, ¿no? más elaborado, que cuando tengan la pelota los jugadores que están por los costados puedan agruparse. Mire esa pelota de Michael Estrada, qué buen control de pelota de Michael, el centro y Arce no fue fino. Le metió la zurda, tremenda jugada por derecha de Michael Estrada. Tremenda jugada, buen centro y Arce le faltó un poquito de finura para culminar esa jugada. Linda jugada
elaborada que nos regala Liga Deportiva Universitaria. 7 minutos del segundo tiempo, Camilo Taufik. Bueno, otra vez, ¿no? Michael Estrada, como protagonista, comienza como que a tomar confianza. Muy interesante lo que logra hacer. Y bueno, el paraguayo no estuvo fino en esta, pero vale la pena otra jugada importante de Liga de Arce, de Estrada, perdón. Y esto va aumentando lo que hablamos del jugador ecuatoriano, que entre en confianza, que tenga estos momentos y ojalá poco a poco regrese el Michael Estrada, que en algún momento lo vimos en la selección ecuatoriana, Jimmy. Sí, es el jugador que necesita la selección, es verdad. Pero te digo algo, al margen de las críticas, yo veo progresos en Estrada realmente, porque cuando empezó estaba muy lejos del nivel que muestra hoy en el equipo universitario. A mí me parece que va progresando rápidamente Estrada. Lo que pasa, Jaime, también es que es difícil brillar cuando tu compañero es goleador todos los partidos, ¿no? O sea, el hincha se queda con el que anota los goles, no siempre con el que también ayuda a que eso se genere. Están jugando bien Johan Julio, ahora juntándose primero con Quiñones, ahora repartiendo pelota por el sector central. Allí aparece Richard Mina en acción, por derecha le pide el choclo. Mire que se van... En varios lugares se van Estupiñán, se va Johan Julio por izquierda y dejan solamente al Choclo por la derecha. Como ahora, Johan Julio, esa es falta para mí sobre Johan Julio. El árbitro pitó que no, dijo que no, y ahora hay una falta sobre Estrada. Ahora sí la pitó el árbitro en favor de Liga Deportiva Universitaria. No me gustó el trabajo de Brian Loaiza, lejos de las jugadas y tomando decisiones equivocadas varias. Cambios. Ya está en mi liga, ya está. Señor Portilla. ¿Ya está qué? Ya está en mi lista negra de árbitros, el señor Loaiza. Bueno, nadie se salva de su lista, ¿no? ¿Hay variantes, Jaime? Hay variantes. ¿Liga? Se va Horacio Villanovic, señor Portilla. A ver. Ya lo van a anunciar. En Delfín se fue Horacio Tijanovic con el 7. Ingresó Jordano Zambrano con el 51. Correcto. Zambrano con el 51. Poquito lo de Horacio en el partido. Más destacó Alman, el que le hizo expulsar a Piovi en la primera etapa. Balón que lo viene a disputar Oscar Zambrano. Cae Zambrano, falta sobre Zambrano. Tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. 10 minutos y medio. En la segunda etapa, el marcador sigue el mismo del primer tiempo. Zambrano es un buen jugador, Oscar Zambrano. Excelente. Como decía Jaime, ni siquiera se ha notado su ausencia en varios partidos, porque ha entrado con mucha claridad y sigue tocando, repartiendo fútbol con mucha claridad, con Quiñones. Zambrano, Quiñones. Quiñones la va tocando para Michael Estrada. Estrada que protege el balón, falta sobre Estrada. ¿No pitó el árbitro? Ah, no, sí la pitó. Tiro libre en favor de Liga Deportiva Universitaria, 11 minutos, segundo tiempo. Es que protege bien Michael Estrada, es muy fuerte, entonces le entra a manotazo limpio al número 11 de Liga Deportiva Universitaria. Se va a cobrar un libre para Liga, muy distante de la portería de Brian Heras. 56 en el global, 11 en el segundo tiempo. Cobrando Johan Julio hacia atrás, Facundo Rodríguez. Oscar Zambrano vuelve para Facundo. Facundo con Zambrano, que siempre se muestra. Pelota para Richard Mina. Pelotazo de Mina que no fue preciso. Corta ahí Cariglio, quitando ese balón, entregando en la zona de volantes. Sumanante. Pelota hacia atrás. Cariglio, ahora Elordi aparece en acción, cargando desde la banda sur de Elordi. Cruzó la divisoria, sigue avanzando unos metritos, toca arriba. Le pedía a Alman, le tocaba la pelota, viene quedando hacia atrás para Miño. Miño trabajando otra vez con Elordi, mete el centro, se barre al piso Richard Mina. Y el árbitro dice que hay infracción en favor, o fuera de lugar, en favor de Liga Deportiva Universitaria, por lo que veo cómo grafica el árbitro del compromiso, Brian Loaiza, ¿no? Es rápido Mina, Oscar, muy rápido Mina en sus reacciones. No estaría mal que algún momento el técnico Alcácer lo pruebe como medio centro, ¿no? Podría ser una de las soluciones para los próximos partidos. Tiro de esquina. Se va primero cobrando. Para el fin. Primero rechaza Arce. Viene a buscar esa pelota Johan Julio, pero la va ganando la gente del Delfín en propio terreno. Va manejando el balón su arquero Brian Heras.
El hombre que la saca por derecha con José Cuero. Humanante en la mitad de la cancha. Cambiando todo por izquierda. Va controlando allí Miño. Zambrano, el hombre que intervenía por allá también. Le sacaron la pelota lateral para el Delfín. Se va cobrando la pelota con el Ordi. Dos hombres que lo van cerrando. El Ordi sigue dominando con Prepo. Termina marcando, quitando esa pelota. Estupiñán, saque lateral para Delfín. Que se va con todo buscando el empate. El Ordi metiendo hacia atrás. La pelota de Zambrano vuelve para el Ordi. Uy, esa jugada puede ser peligrosa con Miño. Tocó atrás para Zambrano. Va a rematar Zambrano. Levantó un centro. Facundo Rodríguez primero. Y luego Leonel Quiñones para rechazar. Por esa pelota la viene a buscar Alex Arce. No logró dominar, pero llegó Johan Julio. Ahora sí Arce. Si se la da Michael Estrada. A ver, Michael. Corrió, corrió el arquero. Un poco salido. Sigue Michael Estrada, que es habilidoso. La metió Estrada para Arce. Lo que se acaba de comer Arce cuando la tenía limpiecita. Y el remate que lo bloquea un defensor se acaba de salvar. El equipo del Delfín se lo comió Arce. Increíble la pelota que le dio Michael Estrada. Le dijo, sirvas este banquete, maestro. Y no, estuvo fino el paraguayo, Jaime. Qué lindo pase de Arce para Estrada. Estrada que llega bien por el sector izquierdo. La habilitación para Arce, la devolución. Qué corrida también de Arce. Para mí, la pelota la vi adentro, pero no pudo. No sé si debía levantar un poquito más el balón, pero tremendo pase, Oscar, por el sector izquierdo. Llega bien Estrada, aguanta. Aguanta la marca y cuando ve que llega Arce, le sirve pero preciso y no define correctamente. Se comienzan a entender muy bien estos dos delanteros de liga. Muy bien la habilitación de Estrada, muy bien. Oiga, el, pero para mí no justifico, Arce, pero para mí hay un gran mérito del defensa, Oscar. Se la juega, se gana la raya a tomar el gol. Yo más que comida de Arce, me parece que hay mucho mérito del defensor de Delfín, la verdad. Y también creo que si Estrada estuviera en racha y tendría mayor confianza, él pateaba y capaz podía hacer otra vez la historia. Tiro de esquina para Delfín, que se va a cobrar en este instante. Tiro de esquina, córner, regla 17. El segundo 15. De Delfín. Y la pelota se paseó por la raya final. Hay saque de arco para Liga, me decía. Sí, que era el segundo tiro de esquina del fin, el quinto del partido. Bueno, entonces, señoras y señores, va a haber saque de arco y todavía no hay variantes en Liga Deportiva Universitaria. 15 minutos y medio, segundo tiempo. No hay variantes todavía. Hay saque de arco para Liga porque la pelota se paseó por las 18, rozó en un jugador del Delfín y se perdió a la raya final. Va sacando Valle con Richard Mina, vuelve para Gonzalo Valle. Valle la tocó con Facundo Rodríguez. La saca Facundo, pelota para Alex Arce. Ahí la hizo muy bien de pívot Arce. Toca para Michael Estrada. Va avanzando Estrada, repartió balón por derecha con el Choclo. El Choclo que se va adentrando, pero no le corrió cerca allí. Arce se la devolvió para Estrada. Estrada va manejando el balón, sigue Michael. Cambiando para donde está Quiñones, que trabaja por el andarivel zurdo. Con Estupiñán. Corrido por la izquierda, Estupiñán, va a ganar la raya final, levanta un centro arriba y está rechazando Cariglio la pelota a la final. ¿Hay córner o no? ¿No se fue? Sí. ¿La tuvo Brian Heras? Ya se había ido, dice el árbitro. Entonces, hay córner, hay tiro de esquina para Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué número? Correcto, córner es el cuarto para Liga, el sexto del partido. Cuarto para Liga Deportiva Universitaria. Va a cobrar Lucho Estupiñán. 61 minutos en el global, 16, casi 17 minutos ya en mi cronómetro, segundo tiempo. Árbitro que va a autorizar, pero todavía no. Que sigue ahí reclamando, reconvenciones verbales. Va a venir el córner. Atención, arma carrera Estupiñán. Viene el balón en viaje, segundo poste arriba. El golpe de cabeza al marco de Richard Mina, pero fue débil. El testarazo del central. Y por poco, pero no entiendo cómo cabeció tan suave allí. Pensé que venía el segundo gol para Liga Deportiva Universitaria, don Jaime. Faltó un mejor impacto, Oscar. Un poquito incómodo Mina. Por eso solamente rosa con la cabeza. Ese balón, ese centro que vino,
no logró hacer el movimiento exacto, creo que le pega muy incómodo, no sé si algo como parte del hombro también. Se salva Delfín, mejoró el partido, Delfín reaccionó, comienza un cotejo de ida y vuelta, Oscar. El Choclo para meter de manos, va metiendo arriba para Arce, buen giro de Arce, terminan marcándole, quitándole la pelota y sale el arquero Brian Heras para rechazar fuerte. Arriba está Mina, tocando con Oscar Zambrano. Zambrano la reparte para Quiñones con Estupiñán, el hombre que trabaja por la izquierda. Arranca Estupiñán, dos hombres que lo patrullan. Pase atrás para Johan Julio, el de menos incidencia. Corrido siempre desde la banda izquierda. Toca el balón atrás para Facundo Rodríguez. Facundo abre para Johan Julio. Control de pelota de Johan Julio. Hacia adelante Johan, que hace rato no lo veo. Se le estregaba Estupiñán y este también atrás para Zambrano. Zambrano con Michael Estrada. Va trabajando Michael. La tocó para Estupiñán. Muy fuerte esa pelota. Se perdió por la raya final. Hay saque de arco. Reclama córner Estupiñán, pero me pareció a mí saque de portería en favor del equipo del Delfín de Manta, don José Carlos, cuando tenemos ya casi 19 minutos en el segundo tiempo. Sí, a ver, era la tónica que se esperaba, un Delfín que salga mucho más. Sin embargo, creo que Liga no lo sufre, sabe neutralizarlo bien. Y Liga se hace fuerte en transiciones muy rápidas, cuando es muy vertical. Cuando la toca, la juega por las bandas, ahí se pierde un poco el factor sorpresa. Aquí había una llegada desde la banda derecha cuando se juntaba por allá. ¿Quién llegaba? Parece que era el jugador Castro Caggi. El árbitro dice que hay saque lateral que favorece al cuadro del Delfín. Trabajando desde la derecha el Delfín, que se va acercando peligrosamente a la portería que defiende Gonzalo Valle. Ahí la tiene Miño, le dieron libertad. Miño que quiso rematar, pero no entendí si era un remate o un pase. Creo que intentó ser un pase, terminó siendo remate, desviado. No se comprendieron los del Delfín. Saque de arco para Liga Deportiva Universitaria, don Jaime Galárraga. 19, casi 20 minutos en el segundo tiempo. Bueno, que regrese Brian Oyola, señor Portilla, porque no tiene manejo ese equipo del Delfín. Jugador que ahora está en Barcelona. Tenemos otra variante con Criollitos Snacks. Nuestro nuevo full picante te sorprenderá. Disfruta de papas, chifles, bolichitos y norex, rosquitas, criollita. Pedidos al 0958928082. Variante en el equipo del Delfín, José Carlos. ¿El 11? Sí, está por venirse Nicolás Messiniti en el cetáceo. ¿Qué número? Oiga, una cuestión. El 11. Una cuestión. Lo tiene borrado en los últimos. Que buscan en los programas, pero este, por ejemplo, es un partido para Alvarado. Me gustaría verlo unos minutos, si no, es que ya no se entiende. Liga necesita de no perderla, pero el chico ni lo regresa a ver. Ha metido 18 cambios, Jimmy, 18 sí. Cambios al Cáceres en los últimos tres partidos. Alvarado, ¿cómo se llama? Vamos a ver si le da chance. Messi. Sí, se realiza la variante, se va con el número 8, Enzo Gaggi, con el número 8, se retira e ingresa con el 11, Nicolás Messiniti. Ok, y el Choclo para meter de manos, un saque lateral para Liga Deportiva Universitaria. Mete allí, la tiene, la viene a buscar. ¡Uy! Esa media vuelta de Arce, la pelota en el poste. Va regresando esa pelota, la viene a buscar Estupiñán. No logró Estupiñán, ya está un poquito cansado Estupiñán. Ahora se intuye, vuelve a recuperar la pelota para Quiñones. Este para Johan Julio, este vuelve a meter para Estupiñán. Un tantito abierta, pero llegó Estupiñán. Quiso por entre las piernas, ya está cansado. Me parece que el ingreso de Alzugaray es inminente por ahora en Liga Deportiva Universitaria, ya mismo, porque tenemos 21, ¿qué será? Por allá los 25 puede ser, porque ya lucen agotados algunos jugadores, como por ejemplo Estupiñán, que ha corrido bastante en ataque. Balón de Carillo, va saliendo con el balón a ras de piso, corta Facundo Rodríguez, balón para Oscar Zambrano, punto de inicio de ataque con Johan Julio reparte con Quiñones la va dominando, ya les narro en terreno que defiende el equipo del Delfín, tocando con Johan Julio, este para Zambrano, devolución para Julio hacia atrás, Facundo Rodríguez en propio terreno, el Facu con Zambrano para Julio, corrido sobre la banda zurda, toca con Estupiñán, vuelve para Julio, una gambetita con Zambrano, hacia atrás para Quiñones,
El toque-toque de Liga Deportiva Universitaria se defiende teniendo el balón el equipo de Josef Alcácer. Quiñones. Balón para donde está Oscar Zambrano. Tocando Zambrano. Vuelve otra vez. No tiene prisa Liga con Facundo Rodríguez. Y ahora lateralizamos por la derecha con Richard Mina. Vuelve para Facundo. Vuelve para Mina. Mina con Valle. La tiene Gonzalo Valle. Ahora con Leonel Quiñones. Leonel para Facundo. Facundo se sorprendió un poco con el pase, pero qué bien entregó a Johan Julio. La hizo bien Julio para Alex Arce. Arce con Johan. Johan por derecha buscando el choclo. Fue imprecisa esa pelota, pero a ver si la gana Arce. Anticipa Julio y la devolución no la quiere. No quería complicarse la gente del Delfín. Le va rechazando el Ordi. Balón en zona de volantes. A la Bartola se defiende el Delfín. ¿Qué pitó el árbitro? Fuera el lugar. Tiro libre indirecto en favor de Liga Deportiva Universitaria. Don José Carlos, no hay variantes en Liga, ¿no? No ha habido ni un cambio en Liga, ¿no? Ni uno solo. Por el momento no. Y no se ha observado tampoco algún jugador que sea llamado por Josef Alcácer. Bueno, y Arce ha tenido un par de goles. Uno este que están repitiendo, ¿no? La pelota que pega en el poste. El goleador también falla. No, pero ha fallado varias. Arce ha fallado varias hoy y otros días. Ha fallado varias. Pero está en racha. Oscar Zambrano. Yo, yo insisto que usted le dé las costuras a Arce, señor Portilla. Una pelota encuentra él y la pelota, la mala fortuna en el poste. Hace un ratito, el defensa que tiene un montón de mérito, pero usted como que se comiera el gol frente. Cosa de loco, no digo. O sea, me da la impresión. Esa primera jugada arrancando para mí era gol, pero no está fino, porque así es, a veces en todas las jugadas no puede estar fino este muchacho, pero en el gol, que no es un gran mérito de Arce, la definición, pero sí la ubicación, como lo destacó creo Jaime, en el lugar en donde tenía que estar, porque sí. Si no estaba Arce ahí, ese remate de Estrada no entraba. Pero Arce estuvo en el lugar que tenía que estar, por eso está ganando Liga por ahora 1-0, 24, casi 25 minutos, ya es tiempo de variantes en Liga y sobre todo jugando con uno menos. Y no hay variantes en Liga, me sorprende. Para mí, Alzugaray, por Estupiñán, por ejemplo, por Johan Julio Espinosa, por ejemplo. ¿Quién más? Por Estrada puede ingresar también, ¿quién? Miguel Parrales, por ejemplo. Veremos, la tiene Miño, la pelota para el Delfín, toca arriba. Había fuera el lugar, pero el árbitro dice que no, la tocaba Liga con el jugador Johan Julio. En propio terreno, gambeteando, Johan Julio sigue dominando, se le iba casi una pelota, pero llegó Estrada a auxiliarlo con Zambrano, que bien descongestiona Zambrano, la tocó para el Choclo, trabaja por derecha, corre el Choclo, viene el centro, para mí había una mano del jugador Cariclio, y hay tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Oscar, el Choclo le reclama una tarjeta, pero no le dan tarjeta. Hay que destacar el trabajo de Julio, ¿eh? Muy bien Julio. Cuando pierde la pelota Liga, se para junto a Zambrano. Y otro jugador que hace un tremendo desgaste también es Michael Estrada. Ese para por derecha. Entonces hace una línea de cuatro con Estupiñán, Julio, Zambrano y Estrada. Mira, eso es aplicación por parte de los jugadores de Liga. Hacen un buen trabajo en esta segunda etapa. A mí me ha gustado muchísimo el trabajo de Zambrano, muchísimo el trabajo, para mí el más clarito, limpiecita la manera de jugar desde la zona de volantes de Zambrano. En esa posición, el dueño de la pelota debería ser Leonel Quiñones. Tiene perfil además, ¿no? El bombardero. Vamos a ver si le pega a Leonel en Liga Deportiva Universitaria. 26, casi 27 minutos. Nutrida barrera, arma el equipo de Guillermo Duro. Está Leonel, le pegó el marco. Uy, esa pelota que cerquita pasó en la base del poste. Se perdió la raya final. Por poco sorprende al arquero y a los defensores. Leonel Quiñones, que la hizo bien, Jaime. Está de moda. ¿Quién marcó ese gol en la Champions? Creo que el Manchester City, ¿no? Marcó ese gol. Cuando todos pensaban que iba por arriba, vino la pelota por abajo, cerquita del poste izquierdo. El arquero por poco convierte el jugador Leonel Quiñones, el segundo para Liga, Oscar.
La tiene el Choclo con el jugador Johan Julio. ¿Qué dijo el árbitro? Hay una falta sobre Johan. Minuto 27. Y todavía no hay signos de variantes en Liga Deportiva Universitaria. Se quedaba paradito Brian Heras. Si la pelota iba adentro, no tenía pero nada que hacer. Nada. 20 centímetros más adentro y estaba el gol. Y tremendo error de la defensa porque saltaron todos. Ahora un remate de Alex Arce. Otra vez le bloquean los defensores. Para que no me diga que se la comen. En casi todos le anticipan los defensores a Arce, ¿eh? Tremendo jugador el defensor del Delfín. Llegaba Arce, pero de no mediar una buena barrida del defensor del Delfín, por poco llega la segunda. Tremenda jugada el defensor del Delfín cuando remataba el paraguayo y Haití en la esquina en favor de Liga. No pierde, señor Portilla, Camilín, pero este me río. Y dejando la broma a un lado, es que está sumamente activo y se lo ve muy bien ubicado siempre. Claro, alguna que otra le saldrá, otra tendrá también el mérito de los rivales, pero lo importante es que el paraguayo la busca, genera y es el hombre, más importante. Van a revisar una acción anterior. Ojo, el árbitro se acerca para revisar. José Carlos. Sería un posible penal, entiendo, ¿no? De la jugada en la cual cae justamente Alex Arce. Mano del zaguero. Es penal, señores. Sí. En el remate de Arce hay una mano clarita. Es penal. Mano abierta, exacto. Penal, es un manante, me parece. Correcto. Yo que decía iba al arco, iba al arco. ¿No ve, señor Portilla? Yo que decía, tremendo defensor. Ve al defensor con la mano. No, pues, defensor. El Ordi. Bueno, penal en favor de Liga. Señoras y señores, se va a cobrar. ¿Quién lo cobra? A ver, Humanante. Humanante, no sé si... Sí, en quién lo cobra, no sé si sea la oportunidad de Michael Estrada, ¿no? Tiene que ser. Y justamente cartulina amarilla para Humanante, ¿no? Que se lleva la cartulina, la amonestación por la mano penal. Yo diría que la cobra Estrada. Arce va. Sí, seguro iba Arce, pero yo habría dicho que la cobre Estrada. Yo también habría dicho que la cobre Estrada para que ya termine de ganarse la confianza con un gol, pero bueno. Sí. Bueno. Ya no hay defensas en esta acción, solo Arce y el arquero, señor Portilla. No, pero el arquero, imagínese que el arquero haga una tapadota. Vamos, Arce, el goleador de Liga. Si falla, no me quiero imaginar, señor Portilla, una semana de programa de que el paraguayo no hace los goles. Me huele a gol. Ay, ay, ay. Bueno, le va a pegar Arce. Señoras y señores, será con botín derecho el que va a impactar del paraguayo. El árbitro que autoriza un pequeñito freno, Arce al marco, gol. Gol de Liga Deportiva Universitaria, 30 minutos en el segundo tiempo. Una buena jugada que había tejido Liga, un buen remate que buscaba Arce, pegaba en la mano de Humanante. Esto se genera para que el árbitro pite una pena máxima que la cobra el paraguayo, el goleador de Liga Deportiva Universitaria. Y con un hombre menos, Liga ha marcado no solamente el primero, sino ahora el segundo. Y adivinen quién ha estado en los dos goles de Liga Deportiva Universitaria. Acertaron, sí, el paraguayo, el dueño del gol en Liga Deportiva Universitaria, el paraguayo Arce gol, marcó la segunda, 2-0 gana Liga Deportiva Universitaria, señor Galarraga. Carrerita, un freno, otra vez, pelota adentro, el golero se va a la derecha, no hay problema para aprovechar el espacio que queda libre para que Arce ponga la segunda personal, segundo gol para Liga Deportiva Universitaria, y ahora sí, con toda razón, en los próximos partidos los hinchas de Liga deberán decir, vamos a ver él o los goles de Arce. No ha fallado en la Liga Pro. En todos los partidos ha marcado Arce y el público se va acostumbrando. Empieza a definir el partido Liga Deportiva Universitaria, que mejoró en el segundo tiempo, aun cuando vimos una mejor actuación también del equipo rival. Muy buena la posesión de Julio, dándole mayor dinámica en el medio campo. Y sobre todo la pareja Arce
Arce y Estrada comienzan a dar que hablar en este partido. 2-0, Camilín gana Liga de Quito. Es una cosa impresionante lo del paraguayo. 11 goles en 8 partidos y contado americana. Es una locura porque hace mucho tiempo Liga no tenía un delantero que con tanto olfato, que esté tan bien, él mismo lo había fabricado. Yo coincido con Oscar que habría sido bueno darle a Estrada por el tema de confianza el penal, pero lo cierto es el dueño del gol. Creo que no hay nada más apropiado para Arce, el dueño del gol de Liga Deportiva Universitaria. Otra vez, 2-0. Una victoria por las formas, muy importante la que está consiguiendo Liga, por las circunstancias del partido, José Carlos. Sí, está tendido en el terreno de juego Oscar Zambrano. Le preguntaban a los compañeros qué tenía y tratando de leyendo de los labios decía calambre, ¿no? Ingresa la asistencia médica. Me parece que incluso va a ser sustituido porque se va a ir en camilla, así que vamos a ver. Ya sale, sale tranquilo. Igual no creo que esto sea de mayor preocupación, simplemente tantos partidos sin tener fútbol como tal. Y le pudo haber costado algún tipo de calambre, ¿no? Y sí, como para remarcar, ¿no? Alex Arce, 10 goles en Liga Pro. 10 goles. Se da cuenta que hablábamos en el programa 8 empatado con el delantero de Aucas, ¿no? Con Medina. Y ahora pasa a ser el líder absoluto de la tabla de goleadores con 10 anotaciones. Impresionante lo de Arce, sinceramente. Y a mí me gustó mucho el partido de Zambrano, pero claro, después de haber tenido una para tan larga y llegar a jugar a ese ritmo que jugó todo el partido, obviamente termina desgastado. Y recién ahora van a ingresar. ¿Quién ingresa en Liga? El número 23, que es Ramírez. Y Villamil. Son las dos variantes que van, no, y hay otro, que van a ingresar. Tres. Espinosa y Alvarado también. A ver, vamos Espinosa. Por partes. Se va Oscar Zambrano. Sí, se va Oscar Zambrano e ingresa Josep Espinosa. Esa es la primera variante de las tres. De ahí vamos a ver quién más también se retira, porque también está esperando a Ramírez y Villamil. Arce. Alex Arce se retira también con el número 19. Entiendo que quien ingresa en su reemplazo es el 20. No lo había visto Estupiñán ahí. Era el Estupiñán, Arce y Zambrano abandonan la cancha. Oscar, ingresan Ramírez, Villamil y Alvarado. Sí, Alvarado está ahí. No, sabe que es Villamil. ¿Quién ingresó entonces? Ramírez, a ver, entonces. No, Ramírez. Alvarado. No. Ah, Josep. No es Alvarado, no, confirmadísimo. No. Ingresó Espinosa, Ramírez y Villamil. Se retiró Estupiñán, Arce y Zambrano. Ahí están. Espinosa por Alvarado en mi lista, entonces. Ahí están las tres variantes. Oiga, Jimmy, dos cosas. Una, la hinchada de Liga ya al paraguayo, ¿no? Ya mismo, no sé si paraguayo, alguna cosita así, esa una. Y la otra, el mapa. No hay nada que hacer, lo tiene borrado el mapa. Hay que preguntarle a los reporteros qué pasa con Alvarado, porque si metes sus partidos, no le das ni un minuto al chico, algo pasó. Es ilógico. Algo pasó. Bueno, Ramírez entra como delantero por izquierda. Ramírez. Villamil como delantero por derecha. Estará Villamil. ¿Y quién más había ingresado? Y Espinosa será medio centro, ¿no? Lo tiene Johan Julio. Michael Estrada. Corriendo por derecha Estrada. Sigue, no se fue el balón. Sigue Michael Estrada. Va a buscar un córner. A ver, Estrada. Uy, salió entre dos, vino un tercero, cayó. Y el árbitro dice que hay falta de Estrada. Así que el tiro libre favorece al equipo del Delfín. Gana Liga 2-0 en el estadio Rodrigo Paz. Y bueno, con eso en la tabla de posiciones, Liga va a quedar en el cuarto lugar, ¿no? En el cuarto lugar de la tabla, ya repaso. Con 15 puntos. Sí. 15 puntos, un punto más que Católica. Y en gol diferencia supera a Aucas en este rato, creo, porque Liga tenía Gol diferencia, Liga está haciendo 10 de gol diferencia, Aucas tiene 9. Correcto. Oscar,
Ramírez por izquierda, Julio por derecha, en el centro Estrada, y más atrás por izquierda Villamil, por derecha Josep Espinosa, los medios centros. Así es como se para Liga Deportiva Universitaria, que tiene un hombre menos por expulsión de Piovi desde el primer tiempo, y a pesar de la expulsión de Piovi, cuando pensábamos que se podía complicar por la expulsión de Piovi, resulta que no se complicó Liga y ahora se le escapó la pelota a la gente del Delfín. Pelota sobre la raya final, 38 minutos casi en la etapa número 2. Está ganando Liga 2-0. ¿Cuánto público al final? Ese dato tampoco lo entrega la dirigencia de Liga, pero calculamos unas 8.000 personas en el estadio, man, solo es un cálculo, ¿no? Otra variante en el Delfín. Pero van a decir seguramente 4.000 más 2. Lo que usted dice se aproxima a la verdad. Yo por lo menos calculo unas 9.000 personas de lo que veo en las imágenes. Se fue Alman. ¿Quién ingresó en Delfín? Mieles, con el número 20. Mieles por Alman. Entonces, ahí las variantes en el equipo de Guillermo Duró. Y este equipo, por ahora, es candidato al descenso. Por ahora, el Delfín. No ha hecho un buen torneo el equipo manabita. Va sacando el arquero, la tiene Michael Estrada. El esférico por la izquierda, va ganando Estrada, le pega un remate fuerte, da rebote y la pelota se pierde por un costado y saque lateral en favor de Liga Deportiva Universitaria. Va llegando Ramírez para meter de manos. Y está Brian con Michael Estrada. La perdía inicialmente, la quería recuperar. Está Ramírez también, la pelota por la tiza de Oriente. La va ganando Villamil, le puso el pecho, pero el rebote salió muy largo y la terminó perdiendo Villamil, que ahora corre buscando quitar esa pelota, recuperarla, pero se fue sobre un costado. Hay saque lateral para el equipo de Liga Deportiva Universitaria en zona de volantes. 2-0 está ganando Liga. Hoy los dos goles los marcó otra vez Alex Zarza. ¿Hacia dónde va el árbitro? Está caído Estrada. Oiga, ¿y ustedes saben, se ha dado el dato, de cuánto tiempo estará fuera de las canchas Marco Angulo? ¿Hay el dato? ¿Hay una información sobre eso? Un mes, más o menos. Un mes. Pero, ¿un mes? Pero no hay un dato exacto, no han informado. Exacto. O sea, es solo lo que se cree, Julio. O sea, la información de prensa, pero nada oficial del día. Exacto, el club no ha informado, pero se puede asumir que es un mes de acuerdo a lo que se informó de lesión, ¿no? Lo que se ha podido investigar, al desgarro. Los médicos dicen que exactamente ese tipo de lesión es de aproximadamente un mes de baja. Se va de buen partido, ¿no? Estrada. ¿Y ingresa José Carlos? E ingresa Parrales con el número 16. Miguel Parrales con el número 16 se retira Estrada, hombre por hombre. El jugador de Camilín tiene que esperar hasta el próximo partido. Si no juega el próximo partido, ya no juega nunca. Pero fíjese, mire los cambios, Jaime. Note usted, salen golpeados, agotados, extasiados. ¿Por qué no salen antes? Sí, estoy de acuerdo con Oscar. Por ejemplo, Estrada que está viniendo de menos a más, que ha hecho un muy buen partido. Lo de Zambrano. No lo exponga. Lo de Zambrano, sácalo antes. Si el partido está prácticamente liquidado, con cierto orden, no sabe el técnico para cuántos minutos, porque normalmente esas mediciones de los GPS, a ver, al ritmo que vamos a jugar, cuántos minutos, los preparadores físicos le dicen al entrenador, este jugador está para 40 minutos, está para 50, está para 60 minutos. No lo hagas jugar más porque los vas a exponer. Eso no pasa en Liga. Salen extasiados, salen con calambres que no pueden caminar. Así salió Angulo, ahora sale así Zambrano y también Estrada sale golpeado así. Ni no entender. Minuto 41, segundo tiempo. Liga está ganando 2-0. Podría venir el descuento del Delfín, señoras y señores. Vamos a ver, 2-0 por ahora gana Liga Deportiva Universitaria. Vamos a ver lo que resta cuando tenemos 42 minutos ya. Aquí está cargando Liga Deportiva Universitaria con Parrales, con Villamil. La regresa para Facundo. No, Facundo. La pelota al marco. ¡Gol! ¡Gol de Messiniti!
Messi Niti, la pelota al fondo. Y es el uno del equipo de El Delfín. Facundo Rodríguez, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás almorzando? ¿Qué estás comiendo? ¿No duermes? ¿En qué piensas, Facundo? ¿Por qué te pasa la segunda vez algo como esto? ¿Ah? Le devuelven una pelota, se tropieza, se va de oreja. Y entonces llega limpiecito Messiniti para marcar el descuento. Minuto 43 del segundo tiempo, don Jaime Galarraga. ¡Facundo! Oiga, no fue tan fuerte para que pierda el equilibrio. El pase para Facundo, retrocede, intenta dominar con pie izquierdo, se complica, se cae solo. Llega Messiniti, toma la pelota enfrente al portero y pone el 2-1. Menos mal que le queda poco tiempo del fin, dirán los hinchas de Liga, pero tremendo, tremendo lo de Rodríguez. ¿Eh? Facundo tiene que tranquilizarse porque es un muy buen jugador, Oscar. Pero yo le digo, son bloopers. Difícilmente darle la confianza. Le digo en serio, en Barranquilla, vea, uno le entregan la pelota a Facundo y uno se pone así. A Facundo yo me pongo así, Camilo. Ojo. Este es caso de Perú, hasta peor diría, es inexplicable cómo se cae, qué pena por lo de Facundo Rodríguez, ojalá pueda retomar su nivel y ojalá al final del partido de una manera que sería loco perder los puntos en este partido después de cómo se ha dado. Me parece que incluso está mal parado al recibir el balón, o sea, no estaba perfilado como usualmente debe estar perfilado un central, está mal parado, pierde la estabilidad, se cae. Y luego lo que viene, ¿no? Bueno, pero debe saber pararse para que no se caiga como se cayó en una jugada tan peligrosa. Una caída que significa un gol para el equipo rival. Imagínese si esto estaba 1-0. O imagínese si estaba 0-0. Ahora se salva un tanto porque Liga ya estaba ganando 2-0. Pero con esto, con el 2-1 ahora, increíble ahora, lo de Facundo Rodríguez. Ahora hay que analizar aquello de que por qué no hace los cambios antes, porque estaba 1-0, con el 2-0 todavía. Ya, señor Portilla, no era seguro. Yo dije, está liquidándose el partido, pero esos errores, lo que pasó en Lima fue terrible también, ¿eh? Bueno, se va a cobrar el tiro de esquina. Va Josep Espinosa para cobrar el córner en favor de Liga en un cronómetro 45 minutos. ¿Cuántos más se van a jugar? Ya lo vamos a saber. ¿Cuántos seis más vendrán en la reposición? Va a cobrar Espinosa. 6 minutos más. Bueno, llegaremos hasta el 91 entonces. La tiene Johan Julio. Johan con el balón. Johan pisando la pelota. Johan. La perdió Johan, así es complicado, cuidado, sale el choclo, cuidado esa pelota, intenta recuperar Johan Julio, la recuperó, la tocó por derecha para el choclo, la recibe Johan Julio, sigue corriendo, Johan de zurda, se apresuró Johan Julio, cuando llegaba el choclo por derecha y Facundo, que también estaba allí, Miguel Parrales para entregarle esa pelota, bueno, está rechazando Quiñones, balón de Villamil. Ahora por la izquierda con Ramírez. Se va frenando Ramírez. 2-1. Está ganando Liga Deportiva Universitaria. Ramírez con Johan Julio. Miguel Parrales. Otra vez Johan. Le entregó mal Johan, que también ya está agotado. Físicamente ya está exhausto don Johan Julio. Corta el choclo. Pelota para Johan Julio. La pierde don Johan Julio. Ya está exhausto. Bueno, ¿y por qué no lo cambiaron? Vaya usted a saber por qué. El balón por la derecha. Viene la marca de Quiñones. La pelota para que la controle Ramírez. Vuelve con Quiñones. Quiñones. Toca arriba Ramírez. Le pide Villamil. Tocó la pelota para Villamil. Y este con Miguel Parrales. Miguel Parrales. Johan Julio. Tóquela. No corra mucho. El choclo sí corre más que gato chiquito. Sigue corriendo el choclo. Se va frenando el choclo. Toca atrás con Johan Julio. Este para Villamil. Uy, qué cortita la devolvió Villamil. Por Dios, va saliendo Richard Mina. Balón arriba. No le pongan una pelota dividida a Facundo. Por Dios, no se la pidan. Se lo ruego. Pelota con el choclo. El choclo para Villamil. Este con Espinosa. Ahora para Quiñones. ¿Le pega un zurdazo o no, Quiñones? La tocó con Ramírez. Brian por la izquierda. Brian sigue Ramírez. Le pide Villamil. Se la metió a Ramírez. Buen control de Ramírez. Sigue pisando la pelota Ramírez. Qué buena gambeta, salió Ramírez, raya final, qué buen freno de Ramírez. La pelota para Villamil, uy, más atrás. Nadie remata, Espinosa y la pelota arriba de la cabaña
de Brian Era. Saque de meta para el equipo de El Delfín. 47 cambio. Y medio. Bien, ahí se viene, me parece, ya el último cambio en liga. Se retira con el 26 Johan Julio. E ingresa con el número 9 Lisandro Alzugaray. Alguien que le ayude a salir, está agotadísimo, Julio. ¿Por qué no? El preparador físico, ¿por qué no se da cuenta? ¡Dios bendito! Alzugaray con el número 9. Y estas son cositas que parecen pequeños detalles, señor Portilla, que después te pueden costar a la larga. Agarre algo que sea mucho más grave. Esto es evitable. Disculpen, esta es una crítica que trata de ser lo más sana posible. Esto no puede pasar. Y las y ya venga gustados a los jugadores, sáquenlos. Claro, claro. Antes, o sea, porque con ese agotamiento, evitable. Número uno, no terminan de rendir. No terminan de rendir bien. Y número dos, los exponen a una lesión, pues. Como decía una persona que usted creo que lo conoció, el señor Galárraga, el famoso El Oso, Giovanni Sánchez. ¿Lo conoció usted al Oso o no? Claro, buen amigo. Elemental de Watson, decía. Oiga, señor Portilla. Tiro de esquina que se cobra. Pelota que se va a perder por la raya final. Cuidado por allí con Facu. Cuidado con Facu. Que se acabe este partido. Le restan 2 minutos y fracción a este juego para que termine. Capítulo aparte de Facundo Rodríguez. ¿Ah? Para que el técnico se preocupe, converse, dialogue con él. Algo pasa, señor Portilla. Las cosas no se dan por nada. Algo pasa. Hay que dialogar con este muchacho. Muy buen jugador, muy regular el año anterior. Alguna situación que a veces uno no conoce, hay que investigar qué es lo que sucede, y transmitirle seguridad y que siga siendo un jugador importante en la saga de liga. ¿Y de qué sirve que vaya a la rueda de prensa y dé la cara? Está bien, es valiente, sí, pero lo que sirve es que no cometas esos horrores en la cancha, porque, insisto, lo salva hoy, porque en el partido anterior ese gol fue un empate, ¿no? Perdió 2 puntos, liga. Por ese error. Ahora. Pues en Lima perdió el partido, pues. Por eso perdió 2 puntos, porque estaba empatado. Claro. Entonces perdió 2 puntos ese error. En este no pierde puntos porque iba ganando 2-0, pero si estaba empatado. Ah. Bueno. O si la ventaja era apenas de 1-0. Entonces, esos horrores son complicadísimos los de Facundo Rodríguez. Bueno. Va a la carga el Delfín. Va qué cargando por la banda derecha. ¿Cómo usted hace las matemáticas, señor Portillo? Sí, no, increíble. ¿Por qué? Perdió 3 puntos, diga. Porque, perdió 3 puntos. Porque no sumó ninguno. No, pero es que si estaba empatado es y que, no había ese error. Sí, pero dejó de sumar uno. Entonces. Por eso. O sea, uno lo tenía. Ese autogol. Es que perdió 3, pues. Bueno, en fin. Lo suyo era ese completo. Está por terminar, va a terminar el juego, señoras y señores, cuando se quiere apurar el Delfín, pero ya no creo que le alcance mucho tiempo, va a meter de manos. El balón que va con el Delfín, viene el centro, cuidado, ¿dónde está Facu? Cuidado, bueno, Quiñones para rechazar. El balón que se va a perder por un costado, había fuera de lugar, tiro libre indirecto, dicen. Liga va a ganar apretando los dientes, con algunos errores, con algunas virtudes. El equipo todavía no termina de convencer. Hoy vamos a ser quizás, terminó el juego. Hoy vamos a ser quizás menos críticos por aquello de que jugó con un hombre menos. Varios minutos. ¿A qué minuto lo expulsaron a Piovi? ¿Lo tenemos claro, José Carlos? Minuto 19. O 19, imagínense, muy temprano, mucho tiempo Liga jugó con un hombre menos. O sea, la demostración de cómo terminó Liga es como está Camilimbia, abrazado a la almohada, nervioso, esperando que termine el partido. Así termina Liga Deportiva Universitaria, pero al final son 3 puntos, sigue sumando al Alcácer, ¿eh? 3 últimos partidos, 9 puntos. Oiga, increíble lo de Facundo Rodríguez, ¿ah? Así como uno mira que es, no es tan común lo de Alex Arce.
que esté en tanta racha ese muchacho, en tanta racha. Se come unos que yo no lo termino de entender, pero ¿cuántos marca? Marca por doquier, Facundo Alex Arce. Entonces, eso. Pero lo de este chico, lo de Facundo Rodríguez, también es... A mí me decían, y yo le contaba a Jaime el otro día, esto es algo que me lo contaban así como medio en mucha confianza, que al chico le costaba muchísimo recuperarse físicamente, tenía algún problema, pero no era que una mala preparación, le costaba recuperarse. No sé si eso tenga algo que ver, no tengo idea. Pero hoy terminó un partido que lo tenían controlado, estaba normal, no era un derecho de virtudes liga, pero lo iba ganando 2-0. Y termina con ese gol apretándose y asustándose todos, ¿ah? Con esa jugada. Bueno, Espinosa, bueno, que yo pensé que iba a arrancar de titular, no arrancó de titular. Otra cosa que me preocupa es por qué los jugadores, cuando están exhaustos, cuando ya no tienen aliento, recién ahí se acuerdan de hacer los cambios el cuerpo técnico de Liga Deportiva Universitaria. Esa es otra cosa que a mí no entender. Porque también puede ser que les falta ser más sinceros, ¿no? Johan podía decir, hey, hemos visto, cambio, no doy más. Entonces, eso también falta por parte de los jugadores. Sí, pero Jimmy, pero se dan dos formas, es lo que dice Oscar. Jugador es evidente, pues todos los vemos que están agotados, lo de Estrada era evidente. Evidente, bueno, no sé. Lo de Julio también. Pero me parece que el cuerpo técnico tiene que tomar, independientemente de lo que digan los jugadores, señores, están exhaustos, se fueron. Un detalle, ¿no? Lo de Zambrano, bien. Lo de Piovi, una equivocación que no lo vamos a colgar porque sabemos la calidad que tiene Piovi, tendrá que él aprender, porque también podría compararse con el error de Facundo Rodríguez, una entrega muy corta y él quiere reaccionar, lo toma la camiseta, tarjeta roja. Excelente Zambrano, ¿ah? Yo dije en el comentario durante el partido como que no ha parado nunca, muy buen jugador, ojalá no tenga una sanción muy, muy, muy fuerte. Lo de los puntas, excelente, lo de Estrada y Arce dos goles, buen trabajo de los dos puntas de liga que tiene que mejorar, decíamos, en el juego colectivo. 3 puntos valiosos, liga suma, ahí está ya la tabla de posiciones. 4º lugar con 15 puntos a 2 del puntero y liga mantiene intactas las posibilidades, no solamente de pelear la etapa, no, digamos que al final, sino de pasar al primer lugar en las próximas jornadas, sumando puntos, ganando sus partidos. Al margen de todo, claro, repito la frase que siempre se dice, Camilo, es mejor corregir con una victoria que con un empate o una derrota. Sí, por ahora los errores no le pasaron factura como sí le pasó con... Y eso es bueno, pero la liga tiene que mejorar, todavía está lejos del techo de rendimiento, pero es bueno lo que dice Jimmy, si liga gana sus 2 partidos... supera al puntero que hoy es Aucas y sería el nuevo puntero del fútbol ecuatoriano. Pero bueno, se viene el viernes, importantísimo, porque a Liga históricamente le ha ido muy mal en Machala. Pésimo, sí. Es una cancha de esas que se le ha complicado a Liga toda. Entonces, ojalá el viernes 4:30, ya que esta semana no hay Libertadores, realmente Liga salga a ganar ese partido. La humedad con el calor insoportable de Machala, pero si es que Liga quiere realmente ganar la etapa, para mí, ojo, este Orense tampoco es el Orense de otros años. Este Orense viene flojito y Liga tiene que irle a ganar si es que quiere opciones de quedarse con la etapa que otorga tantos premios y que ya lo hemos hablado, que en tan pocos partidos. Mire cómo está en la tabla el Orense. El fútbol ecuatoriano. Mírelo dónde está. Claro. Casi un antepenúltimo, ¿no? Uh-huh. Está con el Delfín. Y Liga va a jugar con Orense, claro, y con Libertad. Mire, los últimos equipos de la tabla. Ahora, estos Liga pasaría a ser... Los 3 últimos. Liga pasaría a ser un equipo resultadista. Porque yo, después de haberle visto a Liga esta noche, destacando la victoria y el accionar de algunos jugadores, el funcionamiento individual de algunos jugadores, el rendimiento individual y no el colectivo... Yo ahora sí mantengo mi criterio sin ningún problema, señor Portilla. Independiente, Católica y Aucas, los equipos que mejor juegan,
en la Liga Pro 2024 Liga. Sin estar a ese nivel, siendo un equipo resultadista, Liga Deportiva Universitaria, imagínense, tiene opciones de ser puntero del torneo y, ¿por qué no, lograr la etapa al final del mismo? Jaime, hoy Liga gana el partido porque estuvo Oscar Zambrano en cancha. Realmente, porque si no estaba él y si iba Piovi, yo no sé ese medio campo qué iba a hacer. O sea, realmente uno se pone a analizar, porque después, claro, hubo variantes sobre el final, pero tuvo la suerte, entre comillas, digámoslo de esa forma, de que justo en el partido en el que no pudo ser Piovi, estaba Zambrano, que brindaba un apoyo en esa zona. Oye, José Carlos, Oscar, nos pasamos hablando la semana pasada que si no era por la lesión del chico Angulo, tal vez Zambrano hoy no jugaba, porque tal vez era hacerle un... porque tal vez podía jugar y luego otra vez venía lo de la sanción. Pero quedamos el jueves, que fue el último día que hicimos el programa, bueno, dijimos, ojo, se lesionó Angulo, ahora sí lo de Zambrano pasa a ser una necesidad. Y hoy día el chico demostró que está en el partido, independientemente de quedarse hace dos goles. Pero los dos goles que hace Arce, uno es de penal, otro es al lado del arco después de la jugada de Estrada. El partido fue Zambrano, gratamente impresionado con el nivel del chico. Liga tiene muy buenos jugadores. Ahora, muy buenos jugadores. Y eso es importante destacar. Miren, si no funciona de pronto, si no se da ese juego bien elaborado, pues aparecen las individualidades. Hay muy buen plantel en Liga. Hay que afinar ciertos detalles ahora que Liga está ya en plan de buscar ese primer lugar, Oscar. Jimmy, sí. Es que la gente pone los mensajes que estaba leyendo y tiene mucha razón. El segundo tiempo de Johan Julio, al lado de Zambrano, ya no en el sacrificio, muy buen partido. Porque yo lo critiqué mucho en el primer tiempo, pero también tengo que decir que en el segundo tiempo fue solidario y esa es la mejor versión de Johan. Los entrenadores, yo les paso explicando esto. Juega con todos, con Subeldía, jugaba con Marini, juega con Alcácer, juega con todos, Julio, porque para el equipo, no solo ataca, sino que te da una mano en el retroceso increíble. Lo de Johan Julio, también felicitarlo en el segundo tiempo. Igual que Estrada, por eso les decía que había un momento en que estaba Julio junto a Zambrano y Estrada por derecha. No, imagínate, Estupiñán por izquierda. Entonces, ese sacrificio los jugadores de Liga cuando perdían la pelota hay que destacar, porque eso permitió que el equipo no pierda equilibrio. Jimmy, tú sabes que yo me hice hincha de Liga por mis tíos, y tengo un tío que dice que Estrada es malo y que nada, que Liga, paciencia con Estrada está yendo de menos a más. Es cierto que hay que pedirlo por los goles, pero a mí me parece que Estrada tiene el jugador más importante de Liga. Ojo con eso. Ténganle paciencia, porque me parece que Estrada está comenzando a mostrar su... asistió no solo una, otra que el paraguayo no definió bien, y por lo menos hizo dos jugadas más que fueron muy interesantes. Está pivoteando muy bien, corre muy bien saliendo de la trampa del offside. Ojo con Estrada, para la gente que le dice de todo, cuidado, los comienza a callar próximos partidos. Bueno, ahora quería mencionar justamente los próximos partidos de Liga, porque tiene dos partidos que van a ser de mucho desgaste físico. Con Orense a las 4:30 de la tarde el día viernes, y el próximo partido es por Copa Libertadores en Barranquilla contra Junior, 9:00 p.m. Todos saben la humedad de Barranquilla, la humedad de Machala. Y también para destacarlo, bueno, en este caso mencionar los dos partidos que se perderá, en este caso Piovi por la expulsión de Roja Directa, sería justamente contra Orense, y el siguiente partido por Liga Pro, tengo acá anotado, que es contra Técnico Universitario en Colección. Con Libertad primero. No es con Libertad, es Libertad primero. Yo tengo, o sea, bueno, aquí lo que estoy revisando... El diferido, creo que el diferido se mete por ahí. Bueno, entonces si es el diferido, que sería con Libertad, entonces. Sería con Orense en Machala y con Libertad en Loja. Serían entonces los dos partidos. Señor Portilla, durísimo trabajo para el cuerpo médico de Liga, para los preparadores físicos, para el cuerpo técnico en general, para recuperar a los jugadores, para mantenerlos bien, porque se viene un trajín complicado para el equipo universitario.
pero una cosa final. Pero como ha ocurrido hoy, que terminan exhaustos jugadores como Zambrano, jugadores como Johan Julio, jugadores como Michael Estrada, yo no sé si los están cuidando. Lo de Zambrano es entendible, Oscar, por la para. Ahora les digo algo. Pero es que es lógico, por la para, el otro porque viene en una recuperación, Estrada porque también viene en un reentré. Mire, no es cuestión solo de verlos, como decía Camilo, y nosotros los vemos. Yo en el rato les digo, ya está cansado, ya no da más. No hay nadie del cuerpo técnico que se fije en eso, número uno, pero no deberían fijarse en eso, insisto. Hay un GPS con el que juegan todos los muchachos, juegan ahora y entrenan. Ese, cuando mete esa información en la computadora, le dice exactamente cuánto tiempo le va a rendir. Y hay técnicos, entonces hay preparador físico, le dicen, y hasta tiene para tantos minutos. A ver, cuando hay una situación, Liga está obteniendo resultados, ¿no? Porque se puede decir resultadista cuando un equipo, Camilo, marca un gol y se esconde, ¿no? Liga no se esconde, pero Liga prioriza resultados. No. Es decir, Liga consigue resultados bien, porque Liga insiste, busca, pero no llegan más conquistas o de pronto todavía no encuentra ese funcionamiento que todo el mundo espera. No se olvide que jugó prácticamente 70 minutos con 10. Por lo, uh-huh. Para mí pasó la prueba en el tema físico, que es algo que nos preocupa con Oscar hace tiempo. El juego, que son en la humedad de Machala y la humedad de Barranquilla. Y ahí veremos qué es lo que sucede. Solo una cosa con respecto a esto del GPS. El año pasado, con Miguel Herrera. Miguel Herrera es el Head of Performance de Liga y tiene todos esos detalles. O sea, descarten que no saben. Y el GPS de información a mí me la mostraron. Es más, de cuántos kilómetros corrieron por partido, cómo están el... Todo eso es lo que implementó Liga desde hace un par de años que llegó Miguel Herrera. Entonces, eso descartado. Cuidado, se están demorando mucho en las decisiones. Y eso puede afectar a la larga. Yo no me meto porque ellos tendrán sus estudios, sabrán cuándo, pero es evidente que hay algunos jugadores que no están bien y que los deberían estar en la cancha. Es una crítica constructiva que ojalá el cuerpo técnico la pueda tomar bien y que cambie para los próximos partidos para que Liga no tenga problemas en ese... Me ha dado mucho gusto verlos. Buena victoria de Liga, pese a la dificultad que se dio. Y bueno, ojalá que el próximo viernes nos podamos reencontrar a las 4:30 ante Orense en Machala. No se olviden también una cosita: el pase de Mina, el pase de Richard Mina, espectacular para Estrada. También hay que destacar, lamento lo de Facundo Rodríguez, los laterales muy bien. Quintero y Quiñones, ¿sí? Oscar. Para destacar algunas individualidades. No, yo le voy a decir algunas cosas que saco como conclusiones de este partido. Por ejemplo, para mí, una de las conclusiones de este partido, y que la leí ahí alguien que lo ponía, es que para mí Facundo Rodríguez difícilmente vuelve a ser titular, o por lo menos en la cabeza mía. Y si hay una pareja que fueron campeones jugando en Aucas, Richard Mina y Facundo Rodríguez, yo creo que es Ricardo Ade. Ricardo Ade y Richard Mina. Ricardo Ade y Richard Mina. Si esa pareja de centrales fueron campeones con Aucas, y por el nivel mostrado por Mina hoy, para mí esa es la pareja. A mí, yo le digo en serio, en Barranquilla, en un siguiente partido, puede ser que nos equivoquemos, pero es que ya son dos seguidas y casi seguidas. No es que eso ocurrió hace 2 años. Hace 3 años, lo de Facundo Rodríguez ocurrió hace pocos partidos. Un problema que una decisión de él en la primera, de dar muy corta una pelota, podría ser agotamiento físico, no lo sé. Y esta otra, que se cae, ¿será agotamiento físico? No lo sé, ¿no? Pero por lo que haya sido, son dos errores que le cuestan un gol a Liga Deportiva Universitaria. ¿Se imaginan lo que es eso si usted está empatando, está ganando en Barranquilla y un error de esos? Tremendo. Claro. Entonces, yo no sé lo que internamente conversen, cómo lo manejen internamente. El tema es que este muchacho, y no creo que solamente sea la hinchada o a la prensa, yo creo que internamente al grupo de jugadores, este muchacho probablemente, a pesar de que ellos van a ser el acolite, el apoyarlo, pero probablemente yo, por más que lo acolite, que lo apoye, yo les digo en serio, yo soy un jugador que juego al lado de él,
lo apoyo y cuando venga una pelota que no sea complicada, yo le doy y le digo, dale, vamos adelante. Pero una pelota que sea dividida no se la doy, no se la doy. Pero ojo que también hoy, no hablo de otros partidos, un error similar lo tuvo Piovi, que es uno de los más regulares o el más regular de liga. Para mí, okay, el mejor jugador de liga es Piovi, también tuvo ese error. Sí, ahora habrá que ver por qué ocurrió ese error en Lima y los dos errores, porque hoy un error, el partido hoy Liga lo pudo haber perdido por el horror de Piovi y el error de Facundo Rodríguez. Dos errores en un mismo partido. Son dos errores de Facundo Rodríguez. El uno, al intentar entregar al portero, sí, lo hace muy débil, lo que pasó con Piovi. Y el otro, cuando intenta dominar con la izquierda, se tropieza, apenas topa la pelota, ¿no? Entonces eso sí, es Jaime, pero por ejemplo, con Piovi, que lo mencionaban, Piovi es alguien que hoy tuvo un error puntual y se termina yendo. Pero lo de Facundo Rodríguez, no solamente en esos errores que son muy evidentes, sino yo me acuerdo, acá me tocó comentar el partido con Nacional, por ejemplo. Le ganaban todas las pelotas, todas. No había un mano a mano que ganaba Facundo Rodríguez. O sea, no es solamente el hecho de cometer errores. Falta de confianza. Exactamente, y su nivel como tal también ha disminuido, aparte de esos errores puntuales que son muy evidentes. Claro, y ahí hay que seguir ensayando el pase de seguridad. Y Jimmy, cuando el jugador intenta entregar a su arquero, que sea más preciso, más fuerte, y el arquero que esté atento. Es decir, eso se tiene que corregir. Y aquí una premisa que yo tengo hace mucho tiempo. Por más buen recuerdo histórico que haya sido, porque fue clave para conseguir la Sudamericana, el campeonato, no lo pasaba nadie, fue tremendo el 2023, pero si hoy no está, probablemente tiene que jugar otro. Y es así, o sea, una vez es normal, ya cuando vemos errores demasiado grandes, me parece que podría ser motivo incluso para él ser suplente y recuperarse, si, viniendo desde atrás, ¿no? Recuperar su lugar, pero cuando viniendo desde atrás, si hoy da, la verdad es que lo ha hecho bastante bien, no solo hoy, sino cada vez que le ha tocado, y que además se conoce con AD, como bien dice Oscar. En fin, veremos si cambia o no a estos partidos claves para el Liga. Entonces, luego, un tema que yo quería poner. El otro tema, pero no estamos en la época prehistórica. Si esos GPS le dicen la medición de cada jugador, el técnico debe tener esa información de su departamento de preparadores físicos, ¿no? Debería tener el técnico eso. Y debería decirle, a ver, mira, Michael Estrada, para el rendimiento que tú quieres, está para jugar 50 minutos, 60. Y debe darle un margen para evitar el riesgo de lesión, pues, para que no se lesione, debe darle un margen. Entonces, si está para 70 minutos, dígale, no puede jugar más de 60. Entonces el técnico ya sabe y dice, ok, lo pongo al inicio, pero al minuto 60 lo cambio, o lo pongo mejor a la variante en el segundo tiempo. Pero esa información la necesita tener el entrenador. Parece que Liga no lo tiene. Parece que al técnico no se la dan. Porque hace rato que vemos que los jugadores se recontraesfuerzan. Imagínense que hay una información de que Miguel Parrales tenía solo un golpe en el muslo y era un desgarro. Imagínense que tiene una información que Johan Julio estaba desgarrado y en Río de Janeiro lo hicieron jugar, suponiendo que se había recuperado. Lo de Angulo, no sé, prefiero no ponerlo en tela de duda, porque podría ser una lesión diferente. Pero en el primer partido, cuando jugó, también las mediciones debieron haber dicho para cuántos minutos estaba para jugar, para que no los cambien solo cuando ya están exhaustos, cuando ya no se pueden ni parar. Porque el riesgo de lesión ahí es muy alto. Entonces, eso no debería pasar en Liga Deportiva Universitaria. Manos a la obra, pero lo importante es que Liga sumó 3 puntos, ¿no? Y luego, si ustedes quieren elegir la figura del partido, ahí les lanzo nombres. Zambrano, buen trabajo. Estrada, buen trabajo. Para mí, entre Estrada y Zambrano. Y Arce también los 2 goles, ¿ah? Se perdió algunos, pero fue importante en la victoria del equipo albo. Ahí ustedes pueden destacar. Arce, hagamos de una vez la votación. A mí le digo, a mí los goles me parecen sumamente importantes, pero sin ninguna duda. Pero es que yo sí le voy a decir algo. Para mí, el trabajo de Michael Estrada, muy bueno. A mí lo de Estrada me pareció bastante bueno.
y lo de Zambrano mejor. Yo me voy a quedar con Zambrano. Yo sé que valen los goles. Yo sé que la televisión probablemente eligió a Zambrano por a Arce, perdón, por todo lo que valen los goles, y lo entiendo. Los goles marcan una diferencia en el fútbol. Pero como yo me estoy basando en el funcionamiento, yo quiero decir que lo de Zambrano fue extraordinario. Y para mí, es porque yo no esperé, acuérdese cuando lo comentábamos en la semana, Jaime, que yo tenía muchas dudas del rendimiento del jugador, por el tiempo que había estado en la para y por el golpe en la cabeza que le producía haber dado ese doping. Y hoy jugó a gran nivel, como si no le hubiera pasado ningún problema. Sí, es un jugador espectacular. Si mencionamos a Kendrick Páez como una de las grandes figuras, jovencito, ¿no? No tiene la misma edad Zambrano, es un poquito mayor que Kendrick, pero Zambrano defensivamente, o como volante, como medio centro, como pivot, es espectacular. Qué facilidad para pasar la pelota, para marcar, para posicionarse bien, para combinar, para llegar, para rematar. Le falta afinar la puntería a Zambrano. Lamento mucho, Oscar, lamento mucho, y a la gente de Liga, que se venga una sanción, porque eso podría afectar ya estar mucho tiempo fuera de las canchas. Pero hoy, lo digo por tercera vez, ni se notó que no estaba jugando. Eso es un elemento de gran nivel, y creo que le va a hacer mucha falta a Liga si la Conmebol confirma una sanción. Quizás lo único que se le pudo notar sobre el final es el tema físico, que creo es claro, entendible, ¿no? No venía de jugar un partido desde hace muchísimo. Exacto, pero de ahí, incluso en la toma de decisiones, yo de Oscar Zambrano lo que más resalto creo es la toma de decisiones y la confianza para intentar ciertas cosas. Decíamos, en el primer tiempo no tenía mucha asociación, intentaba pegarle de afuera, si bien es cierto, debe mejorar un poco la puntería, como decía Jaime, pero toma decisiones correctas y prefiere intentar algo distinto a volver a lentizar el juego o incluso perder la pelota. Oscar Zambrano para mí es el jugador del partido de hoy. Hay un detalle, claro, son estilos diferentes, pero yo comenté el partido entre Católica e Independiente, señor Portilla, y mire, en la función de Julio juega Ismael Díaz, el panameño, ahí en la posición que está este momento Julio, porque Julio ya en el partido pasó a jugar como medio centro también. En esa posición que está al momento Julio juega Ismael Díaz. Ismael Díaz, muévale al señor Julio. Ismael Díaz llega a la posición donde está Arce más o menos. No, llega ahí. Y Gregory, que sería más o menos como el choclo, llega por derecha, el pase para Díaz, y Díaz remata. Esos movimientos le falta a Liga. Liga tiene demasiado abiertos a los jugadores que llegan por los costados, a los interiores. A Julio, a Estupiñán, demasiado abiertos, a tal punto que cuando está atacando por el centro, como que todavía esperan que la pelota vaya a los costados. Absurdo. Si el equipo está llegando por el centro, tienen que cerrarse para tener más opciones de desequilibrar, de superar a la zaga rival, juntarse con Estrada, con Arce, ser opciones de pase para ahí, con juego combinativo, de pronto mostrándose, generando espacios, puedan sorprender al equipo adversario. Entonces, me van a decir, una cosa es Católica, otra cosa es Liga, pero hay que sacar cosas importantes ahora de otros clubes para tener ese funcionamiento más claro en el ataque de Liga Deportiva Universitaria. Ahora también hay que ver en todos los escenarios posibles, porque hoy estamos hablando de que los dos partidos que no va a estar, en este caso Piovi, se los puede suplir con la presencia de Zambrano ahí. En caso de que no pueda estar para este partido de viernes, no creo que haya problema, pero para el siguiente, ¿cuál sería una variante que pudiese tener Liga ahí, en caso de que no pueda contar con Zambrano? No, Espinosa juega fijo. Claro, es la única alternativa que le queda a Liga. Y hay que esperar a Sebastián González también, a ver qué termina siendo. No, lo de Sebastián González no, porque lo consulté y voy a volver a leer la información de su lesión. Golpe en la rodilla en el partido contra Botafogo, parecía solo golpe, pero terminó el resultado diciendo que tenía afectación en el menisco. O sea, afectación del menisco no quiere decir rotura de menisco, ¿no? Claro. Pero es un problema que lo más probable es que para el siguiente partido, no sé, yo no soy médico, en los 2-3 partidos no va a estar.
uno bueno. de dos partidos al menos. Entonces, no va a estar. Ahora, miren, las cosas, destaquemos tres, para cerrar, destaquemos tres cosas buenas de Liga y puntualicemos tres errores. De los errores voy a volver. El primero que yo estoy notando, en la parte física, que no los dejen hasta que estén exhaustos, sino que haya un trabajo del departamento físico de Liga y que le digan al entrenador cuántos minutos pueden rendir en el terreno de juego y evitar no solamente que no haya un gran rendimiento, porque empiezan a entregar más la pelota. Uno de los primeros síntomas de un jugador cuando está cansado es que entrega mal la pelota. Pero no solamente eso, sino hasta riesgo de lesiones. Ese es el primer error, número uno. Ayúdenme a buscar otro error en Liga Deportiva Universitaria. El segundo, ensayar más cuando Liga retrocede, cuando Liga quiere entregar ese pase de seguridad que se llama, cuando el defensa, el volante, quiere comunicarse con el portero, ser más seguros. No, que no suceda lo que pasó con Rodríguez en Lima y con Piovi hoy acá frente al Delfín. O intentar dominar por parte de Rodríguez cuando si hay un pase retrasado y no se quiere complicar, puede otra cosa que a mí, largo, ¿no? Otra cosa que a mí me disgustó, o al menos no me gustó, por decirlo de esa forma, del partido de Liga, es que los dos centrales, o puntualmente Rodríguez, no tenían salida, insisto. Que el 5 tenga que bajar a la línea de los defensas para recién salir jugando por las bandas, por dentro, como sea, pierde a ese jugador. Y es por eso que hasta que se da la expulsión y luego Liga tiene que obligadamente salir sí o sí con más agresividad, ese espacio por delante de la mitad de la cancha en ofensiva de Liga prácticamente estaba vacío, porque Zambrano tenía que bajar a la línea de los centrales para recién salir jugando. En un equipo ideal, los dos centrales deben tener salida de jugando, deben tener una buena transición hacia adelante, deben tener una buena visión de pase. Y eso hoy, al menos en el primer tiempo y en el inicio del partido, Liga no lo tuvo. Zambrano es quien tenía que hacer ese trabajo. Y otro el segundo detalle, error que yo le veo ahora a Liga, es por el mal momento de Rodríguez y por los dos errores que le han costado con la Liga, el técnico debería pensar en reemplazarlo hasta que se acomode y se fije mentalmente bien. Opciones, Zanini es una, pero nosotros hemos dicho que, dado el buen partido que hoy tuvo Richard Mina con Ade, que fueron campeones en Sociedad Deportiva Aucas, debería ser la pareja que se ponga a pensar el entrenador en caso de que para él también los errores de Rodríguez hoy sean una complicación que pone en alto riesgo cuando Liga entregue una devolución de pelota por aquí. Que ya jugaron la Recopa, ¿eh? Recopa Ade y Mina. Dos errores. Otro error de Liga. Otro detalle. Cuando los centrales de los equipos rivales controlan a los dos puntas, porque hoy aparecían 4-2, hay que buscar alternativas, no enviar demasiados centros, porque es muy difícil que ganen 2 frente a 4. Ganó, es verdad, en algunas acciones, ganó Arce, pero no con mucha claridad. Entonces, tener más alternativas de ataque para que no solamente sean los centros desde los costados, sino el juego interior, que puede sorprender también con una gran movilidad, con buena entrega y buena recepción. Por es ahí. Más o menos lo mismo. Liga necesita jugar con un media punta. Para mí, cuando Liga juega con doble punta, como hoy otra vez, Liga pierde este sector de gestación. No es que gana acá, porque usted dice, ok, pierdo la gestación aquí, pero como gesto tanto por las bandas, entonces quizás no extraño gestar en la mitad de la cancha, pero como ello no ocurre, como a los dos delanteros la pelota es muy difícil que les llegue, entonces a mí sí me parece que Liga necesita tener un gestor de fútbol aquí, un media punta aquí, para que desde aquí pueda, no solamente en este carril, sino las bandas, que Liga las tiene muy interesantes, pero sumarle a las bandas este carril para poder gestar más opciones de gol. Y otro detalle, señor Portilla, en la posición que están Julio y Estupiñán, o cambiados, que hagan diagonales. Que hagan diagonales los dos, eso. Que no hicieron tantas hoy. Sí, que aprendan a hacer diagonales y que de pronto o entregan correctamente la pelota, pueden ensayar con un remate desde fuera del área. Esas cosas me imagino que lo hacen, no es que estamos este momento descubriendo, pero tiene que ser constante, permanente, para que Liga tenga alternativas. Ahora, demos tres puntos. A ver, José Carlos, porque quiero destacar tres puntos para cerrar nuestra transmisión. Lo último negativo, que creo que sí lo habían mencionado por encima, es el que no tenía necesidad Liga de sufrir en los últimos minutos. O sea,
no tener que dejar quedar tan expuesto en tiempo final del partido, porque claro, hoy no lo empataron, pero quizás otro equipo con mayor peso ofensivo podía darse ese oportunidad. Eso se llama control de partido, mejorar el control del partido. Con 2-0 ya no me expongo, comienzo a tener la pelota, control del partido con el balón, comienzo a tener la pelota para no complicarme, porque vino el 2-1 y por ahí tuvo alguna otra oportunidad del fin podría que ser, podría complicarle, ¿no? Y podría ser por falta de restos físicos, que hoy quizás es un poco más justificable, dado que Liga estuvo durante mucho tiempo con un hombre menos en el terreno de juego. Hoy puede ser un poco más justificable, pero cuando tiene 11 Liga en el terreno de juego y termina varios partidos que terminan cambiándole la cara, terminan atacándole y terminan corriendo más, como Botafogo en Quito, que terminó corriendo más que Liga Deportiva Universitaria, allí el tema puede ser un poco más complicado. El resto en el programa del señor Portilla, que se viene, ¿en qué tiempo? No, ya no, ahorita cerramos y ya no tenemos. Por eso quiero decir cosas buenas. Lo más importante, la victoria. El retorno de Zambrano. Que lo mantiene con aspiraciones. Después, el partido de Zambrano, muy interesante. Sí. El partido de Michael Estrada, muy, muy interesante. Muy los interesante. Los goles de Arce, ¿eh? Gol o goles por partido. Y el Choclo, es impresionante todo lo que corre por aquí el Choclo. Que también tiene que finalizar mejor, ¿eh? Ojo, porque van a decir, todos los peros le ven. No, lo que estamos comentando es, y lo hago yo con todos los equipos, para tratar de que sea mejor su rendimiento. El Choclo es dueño de la derecha, él es el rey por la derecha. Pero el momento de finalizar tiene que atreverse un poquito más para hacerla individual o para entregar correctamente una mejor habilitación. Nada más. ¿Quiere destacar algo más, José Carlos? No, a ver, solamente me voy a quedar con lo que yo creo que fue lo más importante. Obviamente la victoria, pero más allá de eso, no solamente el regreso de Zambrano, sino el buen regreso de Zambrano. Que haya vuelto, una buena actitud, porque se le veía en los rasgos físicos, cómo en el rostro se nos notaba tranquilo, después del partido se iba conversando con sus compañeros, o sea, vemos un jugador que más allá de lo futbolístico tiene una madurez mental también para saber sobrellevar momentos de adversidad de su vida en general, no solamente en el fútbol, sino de su vida. Y eso creo que es lo que más destaco, el nivel de Zambrano en lo futbolístico, en lo anímico, y que bueno, sabe que pase lo que pase, creo que va a saber sobrellevar la decisión que tenga que pasar. Y luego, Oscar, una última cosa también, reitero, lo de Rodríguez. Cuando un estudiante comete errores en el colegio, saca malas notas, el padre tiene dos alternativas. O le castiga, o habla con él, le motiva y el muchacho puede seguir sacando buenas notas. Yo me voy por lo segundo. El técnico debe dedicarle unos minutos a Rodríguez, a hablar primero, que le cuente todo lo que está sucediendo, y luego empezar a trabajar, un trabajo diferenciado podría ser, para que recupere esa confianza, porque insisto, para mí es un buen zaguero, no me estoy inventando, porque el año anterior fue fundamental para el éxito de Liga Deportiva Universitaria. De mi parte, señor Portilla, me retiro, una buena noche para todos, me voy a saborear mis patacones de Criollitos Snacks. Buenas noches, señor Portilla. No tiene nada que ver con fútbol, con deporte, pero ya la empresa eléctrica Quito empieza a entregarnos el reporte de desconexiones diarias, porque nos jodimos otra vez. Vendrán ya los recortes en el fluido eléctrico, que no creo que sea solamente para Quito, sino para todo el país. A mí me han enviado hoy la de Quito, pero bueno, estamos en crisis energética. Justamente eso también para cerrar, estaba revisando que Senel también ya está volviendo a subir los tweets con, por así decirlo, todo el listado de horarios de lo que va a ser los cortes eléctricos en todo el país, ¿no? En todo lo que es el territorio ecuatoriano. Y para mí, ya estoy viendo en mi sector de 11 de la noche a 2 de la mañana, que no es tan complicado en algún rato, pero voy a ver los otros horarios. Bueno, mamita linda. Listo, José Carlos, un abrazo para usted. Buenas noches. Gusto, un saludo. Y a nuestros televidentes también, un abrazo. Buenas noches. Chao.